Muy, pero muy buenas tardes, amigo hincha de Estudiantes. Estamos en vivo desde el Estadio Ciudad de Caseros. Aquí se presenta Estudiantes frente a Colegiales en un partido que realmente nos importa y mucho, porque el Pincha tiene que ganar, como siempre durante toda esta reanudación del campeonato, para no perderle pisada a un Barracas que realmente impresionante lo de Barracas. No lo podemos alcanzar, pero lo importante es que estamos ahí. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo andás? ¿Me vas a decir que tenés calor? No. Muy buenas tardes, Marcelo. Ahora no, ¿eh? Hay una brisa linda, importante en el Estadio Ciudad de Caseros, así que la estamos pasando dentro de todo bien con este vientito que alivia un poco el calor que inundó a Buenos Aires con una temperatura bastante alta. Seguramente que aquellos que pudieron aprovechar en la pileta, todavía la gente que está en la costa, la debe estar pasando muy bien con este clima favorable para esta época ideal, en donde uno, todo aquel que tiene posibilidades de pasarla bien junto al agua, merecido está. Así que bueno, en un partido importante, bien decías y atendías que el juego de hoy es más que importante para Estudiantes, porque lógicamente tiene que alcanzar a este puntero que hoy por hoy es Barracas Central, con 51 unidades, seguido por Estudiantes con 47, en el tercer lugar Atlanta con 43, en el cuarto lugar Deportivo Riestra con 39. Hasta aquí serían los cuatro ascensos directos a la B Nacional. Y qué esperanzada que está la gente de Estudiantes, Germán, Este equipo te sigue ilusionando y lógicamente a uno le brinda esa sensación de se puede dar, Seguramente se puede dar, como en transmisiones pasadas también dijimos, la idea es ir sumando, mantenerse dentro de la línea de estos cuatro. Lógicamente que si uno puede campeonar, mucho mejor. La divisional está cada vez más difícil, se están apuntalando los equipos más fuertes y lógicamente que todos van a especular en algún sentido para solamente sumar y ver en cara al 2020 de otra manera, ya en otra divisional. Y bueno, hay mucho en juego, Marcelo, hay mucho y muchas posibilidades también. Y claro, y también está la incógnita de saber qué Colegiales veremos aquí, ¿no? Un Colegiales que viene, no digo en alza, terriblemente en levantada, pero está mucho mejor de lo que era o de lo que terminó el campeonato en la reanudación allá en diciembre, ¿no? Desde que ha llegado Copriva es como que le ha cambiado un poquitín la cara. Le cambió bastante la cara, claro, Juan Carlos Copriva a este plantel de Colegiales que hoy está en el séptimo lugar de esta tabla, ¿sí? Ha cosechado 30 unidades de lo que va del campeonato y estaría en la segunda tanda donde deberían jugar el reducido para ver esa quinta plaza del ascenso a la B Nacional. Que estamos todos ahí, Germán, todos cerquita. Un error y sos cartera, Germán, Exactamente. El que entraría. ¿Dormiste? No, tal cual, Marcelo, comparto con vos. El que solamente separan prácticamente 18 puntos al puntero. Y entonces eso también implica que el estar todos ahí nomás, lógicamente que también se arma un poquito más la especulación a la hora del desarrollo del juego. Por eso digo yo, me parece que hoy Colegiales seguramente sabe que tiene un rival muy duro, que es Estudiantes, acá en el estadio de Ciudad de Caseros, y tal vez apunte a un juego en donde se cuide, ¿no? Y tratar de mantenerlo a raya a Estudiantes, cosa que no pueda avanzar sobre el arco de la visita, y de esa manera si puede cosechar un punto de visitante, que es el juego que todos queremos, ¿no? Ir de visitante cosechando buena puntuación y de a poco arrimarse. Tengan en cuenta que también el juego del contragolpe puede presentarse en la tarde de hoy. Señoras y señores, aparecen los equipos. Aparece el Pincha, aparece Colegiales, en la voz del amigo Germán Frágueda. Los titulares de uno y otro, los 22 protagonistas, más el árbitro que, la verdad, espero que tenga una tarde tranquila. Es lo único que ruego, nada más. Así van los equipos en la voz del querido Germán Frágueda. Un saludo grande para Cristel Dipeta. Marcelucho, hoy le fallo. ¿Cómo fueron esas vacaciones? No, mis vacaciones. Terrible. La verdad, lo que he comido. Dale, Germán. Para eso están las vacaciones, ¿no? No, pero
No podés comer tanto. Bueno, pero ¿qué va a hacer? Bueno, vamos con la visita con colegiales en el arco. Monjor con la 2 Muñoz, 3 Selmar García, 4 para Magallanes, 5 Medina, 6 Nasif, 7 Gian Pussi, 8 Gómez, 9 Tolosa, 10 Gaitán, 11 Chávez. Lo dirige tácticamente Juan Carlos Copriva. El árbitro será López Aldazábal. Colegiales que ha salido con la camiseta tradicional, ¿eh?, la tricolor a bastones. Así va entonces, señor, el otro equipo. Cuando veo que los muchachos han ido a saludar todos a Juan Carlos Copriva, dale. Muy bien. Vamos con el Pincha, con Estudiantes. En el arco Saracho con la 2 Contreras. Con la 3 González. 4 para Garay. 5 Villarreal. 6 García. 7 Ruiz Gómez. 8 Ibáñez. 9 Benítez. 10 Joao. 11 Sallavedra. Lo dirige tácticamente, como siempre, Diego Martínez. Germán, insisto en la importancia del Rafa Joao en este equipo. Necesitamos que Joao esté conectado, haga tándem con Sallavedra y que manejen los hilos. Exactamente. Joao es una pieza esencial en este plantel, en donde en algún momento tuvimos que verlo pivoteando más que nada y trasladando el balón a aquellos jugadores que pueden manejar de alguna u otra manera con un poquito más de sorpresa y de esa manera acercarse al arco rival. Es muy importante la tarea de Joao, así como la de Sallavedra. Y lógicamente que todavía estamos esperando esa aparición de Benítez, ¿no? Del 9 de área que queremos. Más allá que en el banco siempre tenemos refuerzos y buenos jugadores como para combatir de alguna u otra manera si es que el resultado es adverso. Pero bien, esperemos que sea una tarde gloriosa, como siempre, acá en el Estadio Ciudad de Caseros. Y lógicamente el deseo de todos siempre es que la victoria surja ante todo. Un Benítez que ya debutó en la red, Germán, el otro día contra JJ. Así es. De penal. Sí, señor. ¿Eh? Debutó en la red. Bueno, aquí la mención para, bueno, el desafortunado momento de la familia Sala, ¿no? Así es. El minuto de silencio que en todos los estadios de la Argentina es para Emiliano Sala. Muy buena la iniciativa, la peor noticia, no lógico, pero que va a ser lamentablemente, ahora sí se hará efectivo el minuto de silencio, como bien decía Germán, antes de dar inicio al encuentro por Gonzalo López Aldazábal. Ahora sí. Correctísimo, ¿eh? La gente lo ha respetado a rajatabla. Así es. Y creo que ahora sí ya estamos entrando en lo que es el ambiente real del partido, Germán, querido. Acá se dará inicio el encuentro entre Estudiantes y Colegiales. Nos vamos poniendo a tono para dar inicio a este partido, para que el Pincha busque un resultado que le permita seguir soñando, le permita seguir creyendo, le permita seguir ahí en los puestos de vanguardia y lógicamente con todas las ilusiones intactas. La próxima fecha de Estudiantes será visitante de Comunicaciones. Hay una duda, algunos dicen el sábado, a mí me confirmaron que el domingo, pero ojalá sea el sábado, ¿no? Así estamos todos. Ojalá que sí, que sea el sábado, así estamos todos. No vendría mal jugar un sábado, ¿no? Por favor, viejo. Sí. Fútbol de ascenso. Y lo que pasa es que últimamente el fútbol de ascenso ya no tiene ni día ni horario. Bien, aquí López Aldazábal, que mira su cronómetro, moverá Colegiales. Comenzó el partido en la cancha del Pincha. Estudiantes buscando una victoria que lo arrime otra vez al líder del campeonato. Estamos en vivo por Estudiantes TV. Y lateral que pertenece entonces al conjunto Pincha, vestido totalmente de blanco con esta camiseta que a los jugadores les encanta, ¿eh? Les encanta. Volvió a perder Almirante Brown, Germán, ¿eh? Está complicado Blas Armando. Así es, Marcelo. Nuevamente perdió con un resultado importante y adverso, ¿eh? Y JJ me le iba ganando a Barracas.
y no lo pudo aguantar, ¿eh? Una pena. No. Atención que aquí ataca Colegiales, viene atacando el equipo de Munro, pero roba bien el Rafa Joao. Viene Joao, Joao y el pelotazo largo, buscando a Nahuel Benítez, la mató muy bien con el pecho. Va Nahuel por el sector izquierdo, sigue Nahuel Benítez, engancha hacia atrás, la toca para que la venga a aguantar como puede Sallavedra, va Joao, Joao hostigado por Diego Chávez, le roban la pelota, la tiene Jambusi. Largo pelotazo, corta bien Ale García, mete el cuerpo, gana este lateral que pertenece entonces a Estudiantes en los primeros instantes del partido. Por ahora el encuentro, lógicamente 0-0. Pelota que viene en salida para el Pincha. Villarreal. Villarreal que sale por afuera. Va para Contreras. Contreras y el pelotazo. Cayó el Rafa Joao que acusa un golpe de Muñoz. López Aldazábal hace caso omiso, pero lo van a ir a ver, ¿no? A ver qué pasó. Tiende a tener este tipo de choques el Rafa, porque es tan movedizo, tan chiquito que se cruza todo el tiempo. Y lógicamente algunos defensores que son medio grandotes no lo ven y lo acomodan sin querer con el hombro, ¿no? O con el codo. Aquí hay lateral que pertenece a Estudiantes, que lógicamente va a devolver gentilezas a los dos minutos de este primer tiempo en el que el Pincha intenta no perderle pisada a Barracas, pero la verdad intenta seguir arriba, que no se escapen esos puntos que después a la larga uno los termina sufriendo, Germán. Exactamente, Marcelo. Es la idea un poquito de todos los clubes, de las instituciones que están acá arriba, en lo más alto de esta tabla, es mantenerse, sostener este campeonato que es bastante largo e intentar ir sumando puntos importantes también de visita. Caía el número 9, acusa una falta, pero López Aldazábal dice que no pasa nada, que salía desde el arco, que lo cerró bien la defensa de Estudiantes, finalmente a Tolosa. Así que habrá salida desde el fondo que pertenece entonces al conjunto de Diego Martínez. Está caído Tolosa. Lo va a ver López Aldazábal, que me parece que es médico, ¿no? O es curandero, porque cura de ojo. ¿Cómo se da cuenta si le duele algo? Un fenómeno el árbitro. Y la verdad que sí. Bueno, pero igualmente el jugador, el número 9 de Colegiales, Tolosa, sí acusa un golpe, ¿no? Pero bueno, a veces en estas cuestiones del fútbol, del folclore del fútbol, hay mucho acting también. Los saludos para Karina, con Damián viéndote en la Plaza Mitre, en Ballester, en manos de San Martín, dice. Ah, en el barrio de San Martín, en Ballester, bien. Para Karina Lungi y Damián, un abrazo grande. Hoy domingo, seguramente deben estar laburando los muchachos. Aquí a las 7 y cuarto de la tarde en toda la República Argentina, con una temperatura bárbara. Para jugar al fútbol ahora, hoy, en este momento está bárbara, pero el calor que hemos sufrido fue terrible. Incluso cuando llegué acá, Germán, mucho antes, no sabés, el sol pegaba allá enfrente. Y sí. Por favor. Ahora están ayudando un poquito que el sol baja, algunas nubes en el horizonte, pero bueno, ahora está lindo. Muy bien, aquí el lateral que pertenece a Selmar García. Hará efectivo el lateral, el hombre de core, el marcador de punta del equipo de Juan Carlos Copriva. Largo lateral, la pelota que venía para Tolosa. Pierde finalmente el Rafa Joao. La viene a buscar García, la quiere poner larga por ese costado, pero la pelota no le llega de ninguna manera a Gómez. El lateral que pertenece al Pincha. Lo hacen rápidamente para atrás, para que la venga a aguantar entonces Rodrigo Saracho. Viene Saracho. Saracho sale jugando para afuera con Contreras. Contreras. Villarreal. Contreras. El remate hacia arriba, innecesario. Ganancia de Selmar García. A por lo bajo, Ibáñez. Contreras. Volverá a empezar con Rodrigo Saracho. Se arma el Pincha. Se trata de afianzar en el terreno de juego. Saracho. Contreras. Largo remate de Contreras cruzando el balón. La pelota que llega a los dominios de González. Va González. Sigue Leonel. La deja de taco para que venga Gómez. Va Gómez, Gómez y el centro rebotaba en el nombre de Cole. No hay falta, no hay penal, no hay nada. No puede salir de ninguna manera el tricolor desde el fondo. Pero con un pelotazo
limpiaron las cosas. La tiene Villarreal, se complicó Villarreal, la mandó afuera. Una pena, tendría que haber afirmado con Saracho que estaba de frente a la jugada, me parece a mí. Lo cierto es que regala un lateral que le pertenece entonces al conjunto de Munro. Lógicamente, al tricolor, que empata 0-0 con el Pincha. De a poquito se va arrimando Marcelo, buscando por el lateral izquierdo. Juntándose algunos jugadores, Sazavedra, Joao, Benítez que la pide, que es movedizo también. Y eso hace bien para distraer un poquito el fondo de Colegiales. Pero bueno, de a poco hay que asentarse y ver, y estar tranquilo también para ver qué es lo que hace Colegiales. Viene el centro, atención que hay peligro arriba. Las manos de Rodrigo Saracho en altura para quedarse con el balón. Los saludos a la gente de los Matafuegos que nos están mirando, que no han podido venir y están mirando. ¿Dónde andará? ¿No? Deben andar veraneando seguramente. Está para andar en el agua, El que le gusta el agua, te digo. Pelota que viene para Joao, viene el Rafa y este le pega, la pone muy buena para que venga Benítez. Va Benítez. ¡Tiró! ¡En el primer palo el arquero! El arquero salvó una jugada rarísima porque si no la agarraba, te digo que recorría toda la línea. Estuvo muy bueno el avance, bien por Benítez buscando el primer palo. Atento, atento Mayor, el arquero de Colegiales, que pudo sostener el disparo. Y sí, podía pasar como que entre o como que recorra todo el área chica de Colegiales. Pero bueno, estuvo muy buena la intención de Estudiantes. Fíjense que es armonioso en estos primeros minutos la manera de que se mueve el Pincha y cómo coloca los balones. Pelota que viene en el fondo, saca como fue de la última línea de Colegiales. Completo el saludo de Manuel de Loma M. Un abrazo grande, gracias por estar. La gente que se va enganchando lentamente, Germán querido. Pelota que viene por el costado derecho. Ya la recibe Villarreal, mucho más activo Villarreal que en otros partidos, siendo salida. Largo bochazo, no va a llegar de ninguna manera. Es salida desde el fondo que pertenece a Monjor. ¿O será lateral? ¿Es lateral? No, no se fue la pelota. Lateral que pertenece entonces a Colegiales en esta nueva fecha en que Barracas volvió a ganar y el Pincha sabe que no le puede perder pisada. Sabe que tiene que derrotar a este difícil Colegiales para seguir prendidito, para seguir ahí. Por ahora, Estudiantes ya avisó, eso es importante. Por lo menos ya nos ha sacado la modorra. ¿Qué pasa con el árbitro ahora? Y este López Aldazábal, mirá. A ver, como en el Baby Fútbol, ¿no? Chicos, una tardecita tranquila, por favor, no molesten. Las recomendaciones, sí, como siempre. Está bueno también esto. Antes que sacar una tarjeta y condicionar a algún jugador, está bueno que el árbitro también hable, ¿sí? Y les haga entender que esto tiene que ser un fair play, ¿no? En el hipotético caso de que surja un poquito más a mayores y en negativo. Pero bueno, está bueno que el árbitro también converse con los profesionales que están dentro del campo de juego. Pelota que viene. Se está poniendo Kenchi el partido, Germán, ¿eh? ¡Qué hermoso caño que metió Saavedra! Lo tumbaron, no hay falta. La pelota que le engancha bien finalmente entonces. La robó Rafa, quebró la cintura, va el Rafa, le pegó tres dedos a las manos de Monjor, pero en 9 minutos el Pincha se ha despertado de alguna manera. Nos ha sacado la modorra. El saludo para Seba Cae que dice vamos Pincha. El pelotazo de Monjor afuera. Sacado la pelota, está caído un compañero de Colegiales. Está caído el hombre de Cole. Aquí se ha detenido el partido momentáneamente. Veremos qué es lo que dice López Aldazábal. Por ahora, están todos hablando. Todos quieren tener la razón. Todos vieron algo. Todos fueron testigos. La gente de Cole que tira la bronca. Bien, decía, se va acá y vamos Pincha. Jai, todos los chicos, le mando un abrazo. Excelente la transmisión. Desde España, lógico. Gracias por su trabajo. Casate esta. Cole Juaco, gracias por pasar el partido, muchachos, soy de Cole. Bueno, bienvenido. 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 Ningún problema. También me tratan a mí cuando voy a Colegiales, cuando voy a Munro, la verdad, me tratan muy, muy bien. Lo mínimo que podemos hacer es pasar el partido. Aquí está detenido el juego. López Aldazábal, que lógicamente va a reanudar el partido. Lo hará Estudiantes con un lateral desde la izquierda en la mitad del campo de juego.
se la dieron a Sallavedra y este la manda afuera para que salga desde el fondo. Entonces finalmente Magallanes con balón dominado, el número 4 en forma de lateral. Estudiantes por ahora empatando con Colegiales 0-0. Si bien no es un mal resultado, porque nosotros decimos que hay que sumar, Estudiantes hoy tiene que ganar como para estar un poco más tranquilo. Seguramente, Marcelo, este es un buen resultado para los dos, ¿no? Para estar ahí y sostener, lógicamente, que las ambiciones de Colegiales es sumar de a tres y de esa manera ir subiendo un poquito más en la tabla de posiciones. Pero bueno, es un partido lindo, movedizo, e inquietante en algún punto. Saca desde el fondo Contreras cuando lo venía atosigando Gaitán. Hay lateral en tres cuartos de campo que pertenece al conjunto visitante. El partido está 0-0, lo estás viendo en vivo por Estudiantes TV, el único medio pincha que te ofrece la posibilidad de ver los partidos del Matador en vivo. La pelota que viene al córner, opa, regalo de García, Germán querido, es tiro de esquina que pertenece entonces al conjunto de Copriva, al conjunto de Munro, al tricolor. Habrá tiro de esquina en los pies de Diego Chávez. Bueno, no tenemos a nadie para el contragolpe, Marcelo, pero bueno, hay que estar atentos, ¿eh? Hay jugadores bastante altos en Colegiales y eso hay que prevenir y marcar bien. Viene el córner, segundo palo, cabecearon, quedó bollando la pelota en el punto del penal. Sale Ibáñez con balón dominado, lo sale a cortar finalmente Gómez, la manda afuera, la manda afuera, la manda afuera, no se le fue, no se le escapó al número 8, sí, se le había escapado. El lateral que pertenece entonces en salida para el Grito Garay. Para que levante las manos Martín y salga desde el fondo Estudiantes, que empata 0-0, que no le quiere perder pillada a Barracas y que quiere mantener esa posición expectante de vanguardia de ascenso directo. Pelota que viene en una nueva fecha del torneo de la Primera B Metropolitana. Torneo que por ahora quizás continúe el domingo para el pincha, visitando los dominios de Comunicaciones en Agronomía. Pelota que viene para Rodrigo Saracho. Saldrá Saracho desde el fondo con largo pelotazo. Ya le pegó. Viene hacia la izquierda. Va Nahuel Benítez. Alcanzó a peinarla. Pero saltó tanto González como Benítez. La pelota pasó de largo. Uno tiene que ir por atrás porque si no, el que la peina no sirve. Hay lateral que pertenece entonces a Magallanes, Germán. Lo que estoy viendo es que las formaciones son prácticamente lo mismo. La táctica que están empleando los dos técnicos son similares, una situación de espejo que en algún momento lo he visto en otros técnicos que utilizan, pararse igual que el rival y de esa manera también se le hace difícil no solo al que quiere atacar, sino también al que quiere defender. Lógicamente que si uno está jugando con un espejo va a copiar todos los movimientos, ¿no? Pero bien, lo veo al pinche entusiasmado con buenos toques, abriendo espacios y buscando como siempre la posibilidad de acercarse al arco rival. Cayó el hombre de Estudiantes, dice que no hay falta López Aldazábal. Yo le tengo un miedo a López Aldazábal. En serio te digo. Le tengo un cuique al árbitro. Que ya dejó de ser respeto para pasar a ser miedo. Pelota que viene para Ale García. Cambia de frente. Posiblemente Impini regrese en el próximo partido, pero veremos en qué posición y veremos si se anima a sacarlo al Negro Garay, ¿no? Para que vuelva Leónidas. Bueno, está visto que hay reemplazos y hay buenas piezas en el banco y en el plantel del pincha. Y de esa manera son cartas que le da la posibilidad al técnico Diego Martínez de poder reemplazar y estar un poquito más seguro, manteniendo siempre una base equitativa en el plantel como para seguir afrontando este campeonato. La venía a buscarse el Mar García, lo quiso habilitar a Gómez, no llegó, no prosperó. Ahí lateral que pertenece al pincha, lo hace precisamente Garay. La toca para Contreras. Contreras que hace jugar a Saracho. Saldrá desde el fondo el flaco con un pelotazo. Primero pasará por Villarreal. Villarreal hacia afuera para Contreras. Contreras volverá hacia atrás. No, hace la personal. Va el flaco. La cambia de frente. En salida para Ale García. García que lo encuentra a el Rafa Joao, que la cambia de frente, no llegó a destino. El rebote lo favorece a Sallavedra, intentó la personal, le quedó muy larga. Saca Magallanes y a correr hacia atrás porque va Tolosa. Sale el flaco que la mete dentro del área. Saracho haciendo gala de sus patas largas.
A veces hasta tiene problemas el flaco, pero se hizo del balón. La altura también a veces lo complica, pero bueno, sí, pudo manejar la pelota y poder entregarla. Ahí va el huevo Ruiz Gómez, no llegó a destino, sale Monjor, dice Mía. Está caído el partido, Germán. Está tranquilo el partido, quiero que el pincha apure un poquito más a ver qué se desnuda en el fondo de Cole, ¿no? Quiero ver un poquito de eso. Sí, comparto con vos, ha caído en un pozo el partido, pero bueno, esto también es producto tal vez de que los dos están jugando similarmente, ¿eh? Están parados en el campo de juego con mucha igualdad y paridad a la hora de defender y también de atacar. Pero bueno, es cuestión de darle tiempo a que esa máquina que se va aceitando con el pasar de los minutos, el pincha pueda ir tomando posesión más que nada del juego y de la pelota, lógicamente para ganar territorio e introducirse de alguna manera en el combate cara a cara en el arco con el arco visitante, ¿no? Lógico. Pelota que viene para Contreras, cambia de frente Contreras, el Rafa que la peinó, acá apunta y dispara, apunta y dispara, apunta, enganchó. Saya Vedra lo encontró al Rafa, el Rafa que la picó, va larga para González, no la pudo bajar Lionel, pero fue buena. La gente entiende que así, o que este es el camino, ¿no? Por eso los aplausos, digo. No, tal cual, fíjate vos que está buscando con toque, ¿no? No hay todavía un disparo de media distancia como para probar al arquero de Colegiales, pero de a poquito se va arrimando y está nuevamente haciendo eso que más gusta, que son los toques que desarrolla muy bien el pincha. Pelota que viene en el fondo para Contreras, la remató hacia arriba, la podía haber parado. A saltarse el Mar García con el Rafa Joao. Ganó el de Colegiales, la pelota que salió despedida hacia el costado. La recibe González, le pega arriba. Y así estará complicado que gane Benítez. Benítez va a tener que luchar con los centrales. Va a tener que ir al choque todo el tiempo contra Medina, contra Muñoz, contra Nasif. Que son verdaderos roperitos que uno tiene en el fondo. Diría Juan Carlos Copriva, ¿no? Ahí salía desde el fondo que pertenece entonces al conjunto pincha. A todo esto el partido, déjame que te cuente, por ahora está 0-0 y lamentablemente no tenemos muchas jugadas de riesgo. Pelota que sale jugándola entonces García. García que la toca para que venga a buscarla nuevamente entonces Estudiantes en salida en los pies de Contreras. Este es Ibáñez. Ibáñez para Contreras, se arma despacito el pincha, vendrá otra vez el pelotazo largo, cruzado, arriba el cabezazo, no llegó González, le queda el rebote para Sallavedra, va Sallavedra, va hasta el fondo, hace la personal, va Sallavedra, engancha Sallavedra, sigue Sallavedra, va Rodrigo, va a tener que largarla, va a tener que afirmarse, viene para González, González para el Rafa la deja cortina para Villarreal y pifió el pase, y ahora agarrate porque la tiene Tolosa, pero encerrado entre cuatro del pincha, se las ideó para pasar igual en velocidad, miralo vos. Míralo vos, la hizo muy bien el número 9. Sí, bueno, hay que estar atento a eso. Alguno debería haber cerrado de alguna manera, pero bueno, se ve que también tiene velocidad el 9, Tolosa, el 9 de Colegiales. Hay lateral que pertenece al pincha, que deberá apurar un poquito las cosas aquí en Caseros. Ya no hace el calor de la tarde, Está poniendo fresca, está cayendo la tarde aquí. Pelota que viene para Benítez, se abrió hacia la derecha, va Nahuel, Nahuel y el centro de arrastrón, pasó a todos y al córner. Ah, pero qué poco optimismo, ¿no? Porque nadie fue al primer palo, porque ahora hay tiro de esquina que pertenece al conjunto local, estoy hablando del pincha. Y cuando digo optimismo, digo porque nadie fue a esperar el error del contrario, ¿no? A eso me refiero. 19 minutos y medio. Comparto con vos, Marcelo, también hay dudas. Y son evidentes las dudas que en el fondo de Colegiales y lamentablemente no estuvieron atentos los delanteros de Estudiantes como para aprovechar esa brecha de duda en el fondo. Viene el córner, primer palo, Ibáñez que le pifió, quedó bollando la pelota, es el Mar García que no la saca, la gana Ibáñez, el rebote lo favorece a Sallavedra, va Sallavedra, ganó la posición, metió la colita, va Sallavedra dentro del área, sale ahora fuera de ella. Lo va a venir a buscar de alguna forma Magallanes. Se las ingenió para dársela al huevo. Viene el huevo, le queda para la zurda y es todo derecho. Va el huevo, se afirma más atrás en Ale García. García le pega el arco afuera como para terminar la jugada y que nos volvamos a acomodar, ¿no? Esa es la situación. Ahora salida desde el fondo que pertenece a Monjor. Bueno, interesante, después del pozo que se produjo en este primer tiempo,
de los dos, los dos como que en algún momento dejaron esa velocidad de los primeros minutos. Ahora parece que está reactivándose nuevamente el partido. Y ya llevamos solamente 20 minutos, ¿eh? Parece que pasó mucho tiempo, pero son solamente 20 minutos de este primer tiempo en donde las cosas están parejas. Los dos se han medido y a mi parecer está muy, muy parejo el partido. Había falta en perjuicio de Villarreal. Es tiro libre que pertenece entonces al conjunto de Diego Martínez, que empata 0-0 en esta tarde de día domingo. En esta tarde calurosa de día domingo, pero que a la gente lógicamente le importa poco y nada, porque ahí está presente. Aquí sale jugando Contreras con el balón dominado. Viene Contreras, hostigado, va a tener que jugar hacia atrás para el flaco Saracho. No hemos pasado los suplentes, Germán, ¿no? Después tenemos que estar con los suplentes. No, todavía no lo repasamos, Marcelo. Él está ahí, ¿no? Él. Sí, señor, está. Está bien, perfecto. Si está él, hay esperanza, Germán. Sí, como siempre. Como siempre. Tenelo a punto porque ya te lo voy a andar pidiendo por lo menos los de colegiales. Cuando vos gustes, en el momento propicio, repasamos los bancos de ambos planteles. Pelota que viene para Saya Vedra, viene Saya Vedra, engancha bien ante la marca de Selmar García. La toca hacia afuera, Contreras, Contreras y el pelotazo arriba. La cabeza del pelado Nasif. La viene a buscar Tolosa. Pierde Tolosa ante la marca de Ale García. Contreras. Contreras y el pelotazo. Va para el huevo, pero no va a llegar de ninguna manera huevo. Ahora sí es propicio el momento para escuchar en la voz del queridísimo Germán Frágueda los suplentes del equipo visitante. ¿Qué te parece, Germán? Cómo no, vamos con la visita. Con la 12, Atamañuc, 13 de mayo, 14 para Mancilla, 15, Franco González, 16, Poggett, Poleto, 17, Estable, 18, Jiménez. Cómo me gusta Estable, ¿eh? Es muy buen jugador. Cómo me gusta Estable, me gusta mucho Estable cuando empieza a jugar por los costados, abriendo la cancha como los viejos extremos, me gusta bastante. Nos quedan los que están sentados con Diego Martínez. Aquí la sale a buscar Estudiantes, ahora sí, el lateral que pertenece al Pincha. Repasamos los suplentes de Estudiantes en la voz del amigo Germán Frágueda. Muy bien, con la 12, Staropoli, 13 para Eric Tobo, 14 Romero, 15 Carrizo, 16 Torres, 17 Aranda, 18 para el Pela Figueroa. Está entonces. Está. Bien. Alex del fondo, Rodrigo Saracho. La toca para Contreras. Contreras que juega con Garay. Creo que es el momento de Estudiantes ya, ¿no? Ya es el horario en el cual... Me parece que sí, que ya... Ya estamos afirmados, ya conocemos al rival. Sabemos lo que puede dar y lo que no puede dar. Sí, seguro, seguro. Así que bueno, hay que utilizar los elementos que siempre tiene disponible el Pincha como para ir buscando la manera de acercarse al arco de Monjor y de alguna manera empezar a cambiar el juego, ¿eh? Pelota que viene para Saya Vedra, apura Saya Vedra, perdió ante la marca de Gómez. Este es Diego Chávez. Chávez que consiguió meterla hacia arriba para Gómez. Intercepta Contreras. Te digo porque arriba está muy solitario Tolosa, ¿eh? Entonces esto le permite a Estudiantes salir con tranquilidad, con el balón dominado. Y no tiene que morir en el pelotazo. Eso es lo que voy. Estudiantes tiene que empezar a manejar la pelota. Balón que viene para Gaitán, la pone muy buena. Arriba la cabeza de González. Queda apoyando para Ale García. García que alcanza a conectar. Traba finalmente Ibáñez. Va Ibáñez. Había falta del número 4 Magallanes. No sé si se entiende, Germán. Al darte la posibilidad de salir desde el fondo, tenés la posibilidad de manejar la pelota y ya de iniciar una jugada en tus pies. Aquí la pelota la viene a buscar Garay. Garay va a tener que tocar hacia adentro. Viene para Villarreal. Lo encontrará a Ale García. Primero pasa por Saya Vedra. Saya Vedra que descarga. Ataca para Villarreal. Lo necesito al Rafa Joao. Está muy escondido el Rafa. Che. Lo necesito al Rafa. ¿Qué querés que te diga? Acá está Benítez. Vamos, Benítez. Benítez quiso meter para el Rafa. Lamentablemente no quedó mano a mano. ¿Sale cuando desde el fondo Giambuzzi? Selmar García. Lo encuentra a Chávez. Hacia arriba, ves, regalado totalmente Tolosa y volver a empezar para Estudiantes. Sí, lo que se ve también que Joao está muy arriba, ¿no? Como que alternó la posición con Benítez y Benítez está un poquito más de armador. Pero bueno, es una cuestión en donde también es una manera de tomar aire, ¿no, Marcelo? Seguramente
El campo de juego debe hacer calor, no debe tener la brisa que tenemos nosotros en altura, pero bueno, es una técnica y una táctica también que emplean los jugadores en algunos casos, ¿no? Bueno, pero quiero un gol de Estudiantes, ¿eh? Ya está, no espero más, Germán. Es el momento entonces y el horario ideal para que el pinche abra el marcador. Viene a buscarla Garay, Garay que descarga para el Rafa da un rodeo, lo encuentra Villarreal, Villarreal va por lo bajo para Gómez. Villarreal que la cambia, Benítez que mete el cuerpo, Benítez que la gana, Benítez que se acomoda, lo va a encontrar y lo encontró el Rafa y está mano a mano. Y por qué no, y por qué no, y por qué no, y la sacó como puede Magallanes. Y la sacó como puedo Magallanes y por eso te dije, era momento de apurar un poquito. Exactamente, comparto con vos, estuvo buena esta hora, ¿eh? Benito recibió, la pechó, la aguantó, lo tocó para Joao totalmente libre. Lástima que le ganó un poquito en velocidad ahí. En la explosión, el defensor de Colegiales estuvo cerca en esta, el pincha, ¿eh? Y de a poquito se va firmando y tomando un poquito más de color a la hora de entregar ese balón, como siempre digo, limpio a un compañero bien posicionado. Sale el pincha del fondo, la viene a buscar González. González que le pifió a la cancha. Ojo, guarda. Guarda porque venía para acá, ¿eh? Complicado. Más que a mí no me erran, ¿eh? Cerca, cerca la cabina, ¿eh? Como vine en las vacaciones... A mí no me erran. ¿Te gusta el colorcito que traje, Germán? Lindo, lindo color. ¿Viste? Caribeño. ¿Viste? Sí, sí. Nada que ver, ¿eh? No, por favor. Caribe. Pelota que viene para Tolosa. La viene a aguantar Magallanes. Es lateral. Pertenece al conjunto visitante. Se hace lento el partido, no me gusta. Ese estudiante es el que tiene que proponer. La viene a buscar... Medina, la toca para... ¡Uy, qué bien que le hizo Magallanes! Atención, tiró el centro, rebotó en un hombre pincha. Viene para Sallavedra. La pone larga, haciéndola personal. Corta Medina. Largo pelotazo desde el fondo de Giambusi. Atención con González. Sombrerito incluido para salir con elegancia. Con maestría hacia adentro para Villarreal. Villarreal que lo pone en juego a Rodrigo Saracho. Saracho que va con Contreras. Viene Contreras. Contreras y de vuelta el pelotazo. Si la peina el huevo, ¿quién te dice? Va, el huevo chocó. Muy repetitivo Estudiantes en esa salida, Germán, ya me di cuenta. Sí, es algo tradicional en el pincha salir de esa manera. Pero a mí me gusta más la pelota pegadita al césped. Claro. Ese balón que recorre el césped y de alguna manera llega bien a los pies del compañero. Ataca Colegiales. La viene a buscar Gaitán, metió un caño, va Gaitán, cayó, no hay falta, dice el árbitro. Dice que se levante López Aldazábal, le pega arriba Ale García y anda por atrás porque la va a peinar Benítez, va para el huevo. RG7 que no llegó, la tiene nuevamente entonces González. González se la impulsaron afuera. El lateral pertenece al pincha en la mitad del campo de juego. 0-0 el partido, Estudiantes buscando una victoria que le permita ser el único y máximo perseguidor de Barracas, para que no se escape, ¿vio? Y Colegiales que busca esa victoria, que lo catapulte un poco más arriba, que lo trate de meter en la lista de los que estarían clasificando. Y lógicamente es importante para la gente de Munro venir a jugar aquí. Seguramente, ahí... sí. Comparto con vos, Marcelo. Claro, es la verdad. Habrá salida desde el fondo que pertenece al número uno. La pelota que viene buscándola de arco a arco prácticamente ya la tiene Rodrigo Saracho. Sale desde el fondo Saracho. La recibe. ¿Cómo está la tabla de posiciones, Germán? Decime, a ver. La repasamos, Marcelo. ¿Cuánto Barraca tiene Barracas? 51. 51 llegó ya. Estudiantes, sin contar este partido, 47 unidades. Atlanta, 43. Deportivo Riestra, 39. Bien. Atención que la tiene Tolosa, va Tolosa. Se la robaron al Rafa. Se enojó García con Joao, ¿eh? Insisto, lo veo flojito al Rafa. Dependemos de él, Germán. Dependemos de que él nos haga jugar. Sí, no está tan metido en no el partido. No le quiero tirar todo el fardo, ¿eh? Porque Sallavedra tiene lo suyo también. No. Pero... Hay algunos jugadores que no están conectados, ¿eh? Al 100%, o sea, pero bueno. Quiero que me entiendas. Lo distinto lo vas a ver en el Rafa, el quebrado de cintura, la finta, el amague, la explosión, la velocidad, exacto, la picardía, sí. Eso lo vas a ver en el Rafa Joao. Ojo, igualmente no tiene marca personal, ¿eh? No, está libre.
Está libre. Está marcado. Sí, no, está no, libre. No, comparto con vos, Marcelo. Parece que no está al 100% en el día de hoy. Pero bueno, son circunstancias que suelen pasar, tal vez, en el desarrollo de los minutos. Recién estamos en los 30 minutos de este primer tiempo. Por ahí, ¿quién te dice? Esas jugadas magistrales del Rafa que salen de una galera particular. Pelota que viene para la derecha. La recibe Contreras, la dejó pasar. Nahuel Benítez, pero Nasif Pillo y de experiencia se dio cuenta al toque de lo que iba a suceder. La tiene Saracho. La gente en la platea ya empieza, ¿no? Quiere un poco más de este Estudiantes. Que entre semana le ganó a JJ. En cancha de San Miguel, en una cancha que estaba muy complicada para jugar. La vino a buscar el huevo. La tiene Ruiz Gómez. Se la impulsaron afuera. Le tengo que agradecer muchísimo a la gente, Germán. La cantidad de mensajes que me fueron llegando. Si pasábamos el partido. Que por qué no lo pasábamos. Saludos, abrazos y gracias. Montón de palabras de aliento para que continuemos dando los partidos del pincha. Acá la vino a buscar González dentro del área. Cayó, no hay falta. Y la verdad son esas cosas que te hacen sentir muy bien. Y más cuando estás a la lejanía, ¿no? Porque me di cuenta que la gente de Estudiantes necesita de ver los partidos, ¿eh? Necesita saber cómo está jugando el pincha. Así que le mando un abrazo muy, pero muy grande a todos aquellos que hicieron mención de alguna manera por mensaje, por Facebook, por Instagram. Le mando un abrazo grande, en serio. Aquí la pelota la viene a buscar el huevo. Va el huevo. La pone debajo de la suela. El huevo y el centro muy bueno. La pelota pasada. Che, nadie por el segundo. Qué poca fe en el centro del huevo. Habrá salido en forma de lateral y pertenece a Cole. Sí, no se esperaba en el centro. Pero bueno, de a poquito va tomando color. De alguna manera, también insistiendo los jugadores del pincha. Con un centro, con llegadas. Con buena intención, lógicamente, buscando un pase certero como para que alguno de los delanteros de Estudiantes pueda recepcionar y disparar al arco de Monllor. Pelota que viene para Ibáñez. Ibáñez que se la toca a García. García que la juega con González. González jugará con Saracho. No va para el medio, para Villarreal. Y acá puede estar, porque Colegiales mandó tres a apretar. A ver, había mano, sí. Es correcto. Tiro libre en la mitad del campo de juego. Tengo 33 minutos y el pescado sin vender. Bueno, y así también lo está pidiendo la gente, la platea, la popular, ¿sí? Alentando al pincha como para ir a buscar el resultado más arriba, afirmándose en el campo rival de Colegiales. Atención que acá viene atacando Estudiantes, corta bien Medina, saca desde el fondo Muñoz, pelotazo al cielo, la bajó Saavedra, se lo morfaron, no le cobraron la falta. Sale desde el fondo Colegiales. La tiene Magallanes. Anticipa bien Villarreal. Mete el cuerpo, ganó la posición. Este es el Rafa y acá está, ¿eh? Y acá está, y acá está. Y lo tumbaron y acá está. Va para Saavedra, va Saavedra dentro del área. Tiró el centro atrás. Casi lo encuentra el Rafa. El rebote lo favorece. Estuvo a punto de cobrarte la falta López Aldazábal, ¿eh? Dio ley de ventaja. Pelota que viene para García. Apura Estudiantes ahora. A ver, vamos. A pisar un poco el acelerador, vamos. Pelota que viene para Ibáñez, lo veo conectado a Emanuel. La tiene para Garay, viene para Martín Garay, hace la personal Garay. La perdió Garay, no la pierdas ahí, Negrito, la perdió finalmente. Ataca Cole, por el medio va Gaitán. Atención que por adentro va también Tolosa. Hace la personal el jugador de Cole, le queda para Gaitán. Gaitán le pegó al arco. Saracho. Saracho al córner mandó la pelota. Hay que probar de media distancia, no hay nada que hacerle, ¿eh? Y hay que probar, son esas circunstancias en donde los delanteros, de alguna manera, si no pueden acercarse tanto al arco, es una de las circunstancias que tienen que ejercer como para probar, ¿eh? En esta estuvo muy bien Rodrigo Saracho, descolgando ese balón que estaba cerca del ángulo superior derecho de Saracho, pero bien resuelta por el arquero del pincha que la mandó al tiro de esquina. Ahora, bueno, hay que ver si de alguna manera podemos salir al contragolpe con el balón en una muy buena posición de algún velocista que tiene el pincha y de esa manera poder armar alguna jugada explosiva. Ahí en el córner donde están los teros viene el tiro de esquina para Colegiales, arriba el cabezazo
para despejar, quedó boyando la media chilena. La pelota se va a perder y se perdió al lateral. El lateral que pertenece entonces al conjunto local. Estoy hablando de Estudiantes, lógicamente. A los 35 minutos está empatando con su par de colegiales. 0-0 en esta tarde, noche de domingo. Pelota que viene para el huevo. Va hacia adentro peligrosamente, la pelota saca desde el fondo Contreras. Viene para Benítez, la bajó para el Rafa engancha y por afuera va Ibáñez. Va el Rafa, no, Rafa, no. Ay, Rafita querido. Era para Ibáñez, ¿eh? Vos sabés que le pasó hecho una tromba, ¿no? Sí, sí. Hermoso lo que corrió el negro. Pelota que viene para Tolosa, la pone muy larga. Saldrá desde el fondo entonces Rodrigo Saracho. La toca para González. Villarreal. Ale García. García y el pelotazo. No llega a destino la pelota para el Rafa. La tiene desde el fondo Muñoz. La toca para Selmar García. Este es Brian Chávez que cruza la mitad del campo de juego. Diego Chávez, perdón. La tiene nuevamente entonces ahora Muñoz. Descargaron para Chávez. La perdió por suerte. La tiene Sayavedra. Va Sayavedra. Le entraron con todo. Falta. Tiro libre es lo que dice el árbitro. Tiro libre que pertenece entonces a Sayavedra, que se apura buscándolo a Benítez, que cayó. La pelota no le llega al huevo. Muy inconexo Estudiantes. De tres cuartos para arriba. La presión que hizo efecto, la vino a buscar González, tiró el centro y no llegó de ninguna manera. No fue mala la intención de González, más allá de que la gente refunfuñe, ¿no? Porque lo tiró de primera, porque fue un buscapié, porque incluso si quedaba cortina, te digo la verdad, hasta un defensor de frente a su propio arco podía haberlo metido en problemas a Monjor. No, hay falta. Estuvo buena la jugada, pero bueno, la gente ya está impaciente, ¿no? Lógico, Marcelo. Ya llevamos casi 40 minutos de este primer tiempo y la gente ya está pidiendo, ¿no? Que pateen, que prueben. A ver, no tuvo mucho trabajo en estos primeros 45 minutos Monjor, el arquero de Colegiales. Pero bueno, también si uno hace un repaso, Saracho no tuvo grandes atajadas o grandes momentos en donde tuvo que intervenir apresurado. Pero es un partido parejo en donde los dos estudiaron y, como yo lo dije en un principio, están jugando con un espejo. Se mueven parecidos, tienen esas similitudes. Pero bueno, en cualquier momento yo pienso que Estudiantes de alguna manera va a concretar ese ansiado gol que todo lo está pidiendo. Hay tiro libre para Colegiales. Atenti la roja con esto, ¿eh? Hay tiro libre, está Selmar García. Va el 3, tiró el centro. El flaco Saracho en dos tiempos se queda con la pelota y no tiene a quien dársela. Ya salió despedido Nahuel Benítez, pero prefiere salir por lo bajo con Sayavedra. Y bien que hace. La tiene Sayavedra. Va Sayavedra. La perdió Rodrigo Sayavedra. A correr hacia atrás. Chocó Gómez, no hay falta. Dale jugando Sayavedra. El pelotazo largo, lo encontró el huevo. Está habilitado. Va el huevo por adentro. Va Nahuel. Va el huevo. Va el huevo. Va. Va el huevo. Enganchó hacia adentro. Le queda el rebote para el Rafa. Se arroja al piso. La ganó bien el Rafa. La pone muy buena para que venga Benítez. Benítez de media vuelta. Saca desde el fondo Giambusi. Pelota que viene para Contreras. Va Contreras. Se lo comió Tolosa. No te puedo creer. Me hace acordar a Fénix. La pelota que viene por adentro. Atención, decir que Chávez no lo dejó. Le van a pegar al arco. Afuera. Se lo acaba de comer Colegiales. Pero yo no lo entiendo a Contreras. Porque esto se me viene a la cabeza. El 3-3 con Fénix. Sí, señor. Sí, señor. Esas dudas no tienen que existir, ¿eh? A veces no es ortodoxo. O muy ortodoxo que digamos. Pero a veces si uno se le complicó. Porque el delantero es más veloz. O porque es un poquito más bicho, hay que sacarla afuera, ¿eh? Al lateral, al córner, a donde sea. No te pueden ganar más sosteniendo un balón totalmente contenido a favor del delantero, lógico. Estuvo cerca en esta, Colegiales, de abrir el marcador. Pero bueno, esos errores a veces se pagan con gol. Hoy tuvimos la buena fortuna de que no sea así. Pelota que viene para Villarreal. Me pongo loco, Germán, ¿eh? Me pongo loco. Y es entendible, Marcelo.
Viene para Sallavedra, está habilitado el huevo. Está habilitado el huevo dentro del área. No, había hecho la diagonal el huevo, che. ¿De acuerdo? Offside, bueno. Tiro de esquina, ¿qué va a hacer? No queda otra. Hay tiro de esquina que pertenece entonces a los 40 y medio al conjunto Pinch. Al conjunto de colegiales, perdón. Nos vamos arrimando lentamente a las 8 de la noche. La temperatura ha bajado considerablemente. Está caluroso, pero jugable, ¿no? Tal es así que no se han detenido para hidratarse los muchachos. No, yo pensé que iba a haber, sí, por lo menos uno, dos o tres minutos para que ingieran líquido y poder hidratarse. Pero bueno, parece que no estaba planificado el corte. Uy, qué bien que la hizo colegial y la tiene Gaitán. Atento con esto, tiraron el centro, guardia, la cabeza de Garay, sáquenla porque quema de media guardia. Ah, mirá que vas a tirar un sombrero dentro del área. Cayó el hombre de Cole, trabó González con caño incluido, sale jugando, está habilitado Gómez, tiró el centro a las manos de Rodrigo Saracho. Quiere meter la contra, no puede, Rodrigo tiene un hombre adelante. Ale jugando por lo bajo, está apurado Estudiantes, está apurado el Pincha. Tiene que estar tranquilo el matador, jugar por lo bajo. Por lo bajo encontrará seguramente alguna diferencia o alguna posibilidad concreta. Pelotazo de Ibáñez, sorpresivo para el huevo, la mató entre medio de dos, cortó con el fusto. Muñoz viene para Nahuel Benítez, la pelota que pica va Nahuel, cayó sin falta Nahuel. Saca desde el fondo Gian Buzzi a los dominios del flaco Saracho. Y esto te marca una pauta, ¿no? No queremos Lola en el fondo. No, bueno, sí, faltando tampoco. No hay. No quieren complicaciones, ¿no? Lógico. Pelotazo largo de Villarreal. La pelota se pierde por el costado. Germán, necesitamos que termine el primer tiempo. ¿Eh? En serio te digo. Sí. Como para refrescar conceptos, como para descansar un poco. Exactamente, por ahí también sí, lógicamente que la temperatura algún efecto tiene en esto, pero bueno. Como para también cambiar un poco el aire. Sí, bueno, Diego Martínez va a tener que pegar algún que otro tironcito de oreja en el plantel por el desarrollo de estos primeros 45 minutos. Pero bueno, es un trabajo del técnico y en el entretiempo, por eso todo también estamos pidiendo que finalice ya estos primeros 45 minutos para ver el desarrollo del segundo tiempo. Muñoz que cambió de frente, regaló este lateral, 43 minutos, un regalito de Muñoz, la tiene para Garay, Garay para Sallavedra, y quién te dice que en este centro puede estar, mirá, Sallavedra apunta, Sallavedra que lo encuentra Garay, va hasta el fondo el negro, va Martín, Martín y el centro, arriba la cabeza de Nasif, le queda para Gaitán, viene Gaitán, mano a mano con Sallavedra, ganó Rodrigo Sallavedra, la cambió de frente Rodrigo Sallavedra para la sorpresiva subida de González, que de primera tira el centro, la dejaron pasar, le queda para el huevo, rebotó larga. Rebotó muy larga. Es como que todavía Nahuel Benítez no se alcanza a entender del todo con el huevo en algunos momentos, ¿no? No, sí. Como que piensa una cosa. Sí, no están conectados ambos entre sí, lógico, pero bueno, eso también lleva un poquito más de tiempo de compartir entrenamientos, minutos de juego, pero bueno, a veces hay que hablarse también dentro del campo de juego, que es importante como para conseguir algo positivo con el balón dominado. Pelota que viene para Magallanes. Magallanes hacia adentro. Lo sale a buscar. Me ha gustado muchísimo el primer tiempo de Ibáñez. Creo que sí. Ha salido a jugar el partido Ibáñez, ¿eh? A morder en el medio. Es uno de los pocos que está conectado, ¿eh? A morder en el medio, no sé si me entendés. Atento a dónde está el balón, con la posesión, ir a cortar, ir a marcar. Intentar recuperar y entregarla a un compañero. Estuvo muy bueno estos primeros 45 minutos. Comparto con vos, Marcelo. Ibáñez se lleva el jugador de los primeros 45. Hay tiro libre que pertenece a Cole. Le va a pegar Diego Chávez. Le pega Chávez. Sale Saracho, chocó, pero ganó en la altura. Ante la embestida del propio Sallavedra. Habrá salida desde el fondo cuando veo que se va a adicionar un minutito más. Pelota que viene para Sallavedra. Va Sallavedra. Largo pelotazo. ¿A destino? No.
cabecearon hacia adentro. Ibáñez que la pelea, la pierde con Gaitán, lo tumbaron, falta. Tiro libre que pertenece a Colegiales en el círculo central. Más allá de que el pelotazo de Villarreal pegaba prácticamente en el palo, la jugada está invalidada en 45 y medio. Hay tiro libre que pertenece entonces al conjunto de Copriva. Bueno, hay que pedir ya que termine, ¿eh? Está complicado lo de los cambios, ¿eh? Está complicado. Está complicado. Bueno. Estoy tratando de pensar qué figura podés mover. ¿Qué movés? ¿Qué sacás? ¿Qué ponés? ¿O qué movés directamente, no? Sí, bueno, pienso que tiene que ser un jugador que pueda contener, repartir, entregar y armar los balones. Bueno, ha terminado el primer tiempo aquí en la cancha de Estudiantes. Se ha terminado la primera parte, Germán querido, con los jugadores en el racimo ya clásico. El encuentro ha llegado a su fin en estos primeros 45 minutos y sigo pensando, como te decía, ¿qué cambio haces? O sea, ese es lo preocupante del tema. Mirá, yo estoy mirando el banco y la verdad que no tengo la respuesta en este momento, Marcelo. Bueno, se retira Estudiantes del terreno de juego. Aplaudido como es lógico, ¿no? Porque la gente entiende que el Pincha tiene que ir a buscar el partido. Entiende que Estudiantes tiene que ser el protagonista de la tarde. Seguramente, sí. Por ahora está complicado, ¿eh? Pero hay que ver qué fichas movemos. ¿Qué fichas ponemos? ¿Será Carrizo una alternativa? Ojo, en este momento, a las prácticamente 20 horas del domingo, si me corres, para mí el que sale es Joao. En este momento, y lo meto a Carrizo. En este momento. ¿Okay? Puede ser Marcelo. Puede en este ser. Momento. Sí. Veremos qué es lo que arma también Diego Martínez. Sí, por ahí alguna sorpresa tiene el técnico Diego Martínez como para buscarle la vuelta a Colegiales y buscarle la vuelta a este segundo tiempo, que vuelvo a reiterar, no le ha sido nada fácil llegar hasta el arco de Monllor. Los dos arqueros tuvieron pocas situaciones, prácticamente nada. En un primer tiempo prácticamente parejísimo, ¿eh? En todos los sentidos. Pero bueno, esperemos a ver los segundos 45 minutos, a ver con qué sorpresa nos trae Martínez. Bueno, señores, hacemos un pequeño corte comercial y ya volvemos. No te vayas porque faltan los últimos 45 minutos de Estudiantes 0, Colegiales 0. Plantel humilde, con hambre de gloria. Uno cuando juega no se da cuenta de lo que logra. Después la gente te lo hace ver. Fue algo muy, muy grande para nosotros. Pensar que ya pasaron 40 años es increíble. Es increíble. Cuando entra a la cancha y tiene la camiseta puesta, la defiende a morir. Saborear las victorias que tuvimos cuando éramos los más pequeños, los que menos chances teníamos. Sabía que la oportunidad se puede presentar, y así se cumplió mi sueño. Y hasta el día de hoy vivo feliz de haber cumplido con el club. Me hice hombre en la palabra, y acá coseché muchos amigos. Un lugar muy querido para mí. Un sentimiento, un orgullo, la verdad, haber vestido la camiseta de Estudiante.
Muy bien, retornamos aquí al Estadio Ciudad de Caseros. Estamos en el entretiempo en que, por ahora, descansa el conjunto Pincha y el conjunto de Colegiales. Un Colegiales que, a diferencia de otros equipos que han venido a jugar aquí, no ha sido un hueso tan duro de roer, sino que se le ha plantado prácticamente similar a la forma que tiene de jugar Estudiantes, ¿no? Estudiantes lo tiene a Benítez solo, arriba, afirmado de alguna manera por sus laderos como son el Huevo de un lado, el Rafa del otro, Sallavedra llegando, y Colegiales lo tiene a Tolosa arriba solo, a Gaitán de enganche, lo tira de vez en cuando a Diego Chávez, prácticamente lo mismo como lo dijo Germán, pero no me voy a andar metiendo en esa situación que no me corresponde. Lo que sí te puedo contar es que domina Barraca Central este campeonato de la Primera B Metropolitana con 51 puntos y con un partido menos, que eso es lo peor del caso, ¿no? Estudiantes, sin contarle esta unidad, está con 47, Atlanta 43, Deportivo Riestra 39. Hasta ahí los cuatro que van para arriba, Germán. Exactamente. Del quinto al octavo se jugará un repechaje. Por ahora es Acasuso, All Boys, Tristán Suárez y Colegiales. Precisamente este Colegiales está entrando por la puertita, por la ventanita. Pero es el momento del comentario del amigo Germán Frágueda con respecto a este Estudiantes 0, Colegiales 0. Bueno, unos primeros 45 minutos parecidos, ambos planteles, en donde se midieron en los primeros minutos, pudieron de alguna manera estudiarse. Pero más allá de todo, como yo lo recalqué en algún momento de estos primeros 45 minutos, jugando con un espejo, ¿no? Prácticamente iguales. Un delantero en las dos instituciones, solo, arriba, con los laderos, con auxiliares, como para hacerle llegar el balón a esos punteros o esos delanteros. Por un lado Benítez, por otro lado Tolosa, en la escuadra visitante, pero bueno, no hubo mucha inquietud en los arcos, poco trabajo para Monjor, poco trabajo para Saracho. Eso demostró que prácticamente han sido iguales en todo sentido los dos planteles. Pero lo que también uno recalca, que en algún punto, ojo, también hubo jugadas en donde se equivocaron, donde hubo errores, donde la presión en algún punto hizo efecto y jugó a favor de quien presionaba. Pero bueno, también hemos visto errores en el arco o en el área grande de Colegiales, en donde tuvo situaciones Estudiantes de poder abrir el marcador. Un Joao totalmente desconectado en estos primeros 45 minutos, relevándose con Benítez para ver quién agarraba la manija del plantel como para armar alguna jugada. Pero lo que estamos pidiendo tanto Marcelo como quien les habla y la gente, estamos pidiendo que Joao se haga más del balón, ¿sí? De que tenga esa constancia en donde pueda desarrollar el juego que nos tiene habitualmente acostumbrados. Pero bueno, es un trabajo que uno va a tener que recurrir al banco de suplentes para ver alguna alternativa, de encontrar la llave justa como para abrir el fondo de Colegiales y de alguna manera abrir el marcador. Pero es un trabajo directamente de Diego Martínez, en donde seguramente más allá de intentar buscar esa llave, seguramente que hubo un tironcito de oreja a varios jugadores porque no están al 100%, nosotros lo estamos viendo. Y Colegiales se ha plantado de alguna manera similar a Estudiantes, y aprovechando estas circunstancias, si yo sé cómo juega el rival o que juega parecido a mí, sé por dónde entrarle. Entonces esa suspicacia o esa inteligencia que tiene que tener el plantel a la hora de moverse e intentar acercarse al arco de Monjor, me parece que va a estar más justificada con un movimiento estratégico
por parte del técnico, del entrenador de Estudiantes, Diego Martínez. Así que recorrer para ver los suplentes que tenemos por parte del Pincha, me parece que la solución va a estar ahí. Tal vez, como en algún momento se habló y lo hablamos con Marcelo, sería idóneo colocar o hacer ingresar a Carrizo, pero lógico, hay que ver a quién sacamos. Hay que ver a quién sacamos porque también en algún momento yo le dije que Joao, por ahí, en una de las tantas explosiones que no tiene acostumbrado, encuentra el balón y nos hace gritar a todos. Pero bueno, es un trabajo en donde se va a tener que armar en un conjunto los 11 jugadores de Estudiantes para ver, de alguna manera, buscar la vuelta para poder abrir el marcador. Por lo que ha presentado estos 45 minutos, ha sido totalmente parejo, ¿eh? Totalmente parejo, en donde ni uno ni el otro tuvo esa diferencia que a veces encontramos en otros desarrollos futbolísticos. Hoy no hubo diferencia, hoy hubo una paridad total en todos los extremos del campo de juego y queda solamente ver si Martínez encuentra la solución para los segundos 45 minutos. Lo comentó el amigo Germán Frágueda en vivo por Estudiantes TV, ahora por Twitch, donde lógicamente tenés el espacio del chat para poder comunicarte, para poder mandar un mensaje y lógicamente nosotros te lo vamos a leer siempre y cuando sea con respeto y toda la historia. Si decís que la transmisión es una porquería, será leído también, ¿eh? No hay ningún problema. Pero, por ejemplo, Seba Cae había tirado, hay que sacarlo a Nahuel Benítez. Emanuel de Matafuegos Lomaén también me dice, el pelado ya a la cancha. O sea, están viendo algo que nosotros no vimos, por ejemplo, ¿no? Sí. Quizás nosotros nos afianzamos más en el armado del juego y ellos están mirando en la terminación. Claro, en la explosión final. Bien. Nosotros lo que estamos pidiendo es un armador, más que nada en esta circunstancia, en donde pueda desarrollar el juego para los jugadores. La diversidad que tenemos. Tenemos al Huevo, tenemos a Sayavedra. Y eso es importante también, tener alguien que pueda distribuir el balón a todos estos jugadores, no solo hacer hincapié sobre un jugador, pero bienvenido sea también el punto de vista de... Pero lógico, pero ¿no? Lógico. Por favor, lógico. Ojo, el ingreso del Pela en su momento dio resultado también, ¿eh? Sí, el Pela ingresó, la última vez aquí, ingresó de entrada en el segundo tiempo. ¿Te acordás, no? Contra el Cadu. Sí, me acuerdo. Apenas salieron al campo de juego, el Pela jugó 45 minutos íntegros. Sí, nosotros habíamos dicho que sería interesante 2-9, ¿no? Como para romper la última línea del Cadu. Bien, aquí estamos esperando por colegiales. Ya asomó el conjunto Pincha en esta fecha número 23, donde All Boys le ganó al Almirante Brown 3-1, donde Barracas hizo lo propio contra JJ Urquiza 4-1, donde Tristán Suárez le ganó a Casuso 1-0, donde Fénix y Sacachispas igualaron 1-1 y donde por ahora Estudiantes y colegiales igualan 0-0. Pero para mí es mentiroso esto. No, comparto con vos. Para mí es mentiroso, ¿qué querés que te diga? Sí, Marcelo, comparto con vos. La fecha se va a estar completando en el día de mañana con La Guayurquiza Comunicaciones, Flandria con Talleres, San Telmo con Defensores Unidos, San Miguel con Español y Riestra con Atlanta. Un verdadero partidazo, ¿eh? Lindo partido para ver. Bueno, no sin te cambio, olvides, Marcelo. No tenemos cambio. Bueno, sin no te cambio. Olvides, te iba a decir, domina Barracas con 51 y el Pincha con 47, ¿ok? Bien. Hay que ganar, Germán. Sí, señor. Ambos planteles no realizaron cambios, ¿eh? Bien, todo igual, todo normal. ¿Será conformismo? ¿De quién? Es una buena pregunta. ¿De quién el conformismo, no? Por lo que a nosotros nos atañe, queremos la victoria. No queremos el conformismo de llevarnos un punto y seguir sumando, ¿no? Lógico que en este campeonato las especulaciones pueden existir, seguramente van a existir, dado que hay 4 ascensos directos. Hay 4 ascensos directos, como dice Germán, y hay que patear más al arco, ¿no? Seba dice, no pateamos al arco. Bueno, la platea lo pidió, ¿eh? Claro, no hemos pateado el arco, no hemos tenido jugadas de media y larga distancia. Bien, señores, se reanuda el partido, ha comenzado el segundo tiempo, ha movido Estudiantes y veremos si lo charlado en la zona de vestuarios surte efecto. Aquí la pelota, le viene a buscar el Huevo, viene el Huevo, después me tienen que mandar un mensaje, muchachos, a ver cómo estamos saliendo por Twitch, ¿eh? Cómo se está viendo, si lo están pudiendo ver como corresponde, la pelota que viene hasta el fondo,
Atención que le quedó cortito. Puede venir. El rebote está para Nahuel. Tapó el arquero. Monchorli tapó el gol a Nahuel Benítez. No se puede creer lo que acaba de sacar Monchor. Viene para Ibáñez. Pasa Ibáñez, pero la perdió. Y atento que viene Tolosa. Atento que viene el 9. La mete para que venga Chávez. Diego Chávez hacia atrás. Lo tuvo Estudiante Germán en el inicio del segundo tiempo. Acá la viene a buscar Gaitán. Corta Villarreal. Va Villarreal hasta el costado. Va Villarreal. Evitará que la pelota se vaya. Sigue Villarreal. Ganó un lateral. Lo tuvo el pincha Germán, querido. Por muy poco, Marcelo. Muy poco. La verdad que en los pies de Benítez estuvo esa oportunidad. Recién iniciados los 45 minutos. Lógicamente que Estudiantes tiene que salir con otra actitud. Pelota que viene para el Rafa. Este es el huevo. El huevo que la mete hacia adentro. Sayavedra que la cambia de frente. Mucho más adelantado Estudiantes en este inicio de segundo tiempo. Villarreal que la toca hacia atrás. Completa García. Pero Villarreal le entregó mal la pelota, me parece, a García. Ese fue el problema, ¿no? Ese fue el pequeño inconveniente. Bien, a los 2 minutos hay lateral que pertenece entonces al conjunto visitante, que ya la pasó más o menos, ¿no? Lo hizo poner en juego Benítez al arquero Monchor, que respondió bastante bien. Hay lateral que pertenece a Colegiales. La viene a buscar el Rafa. Va el Rafa Llobao. Se hace dueño de la pelota, la descarga para RG7. Lo encontró bien a Sayavedra. Sayavedra que la pone 3 dedos. Larga. Larga, una pena. Lamentablemente una pena. Es salida desde el fondo que pertenece entonces al número 1 Monchor. Te invito, Germán, a que pasemos con los suplentes del conjunto de Estudiantes. Él está en el banco, ¿no, Germán? Sí, Marcelo, está. Vamos a repasar el banco del pincha. Staropoli con la 12, 13 para Eric Tobo, 14 Romero, 15 Carrizo, 16 Torres, 17 Aranda. ¿Y él? 18 Figueroa. Ahí está, ahí él está. Arriba el cabezazo de Contreras. Queda boyando la pelota, ley de ventaja. La viene a buscar Sayavedra. Sayavedra descarga hacia atrás. Mirá si llegaba a entrar el pelado y metía esa de Benítez. Chao, no es para morirse, ¿eh? No, si la tenía el pela seguramente por ahí, lo reventaba. Basta, ¿eh? No seas así. Sos malo. Aquí hay córner que pertenece a Estudiantes. Bueno. O lateral, no se fue. Bien, es lateral que pertenece al pincha. Lo viene haciendo por lo bajo para Emanuel Ibáñez, un buen taco, va Emanuel dentro del área. Ahora sí será córner, ¿eh? Ahora sí es indiscutible. Es tiro de esquina que pertenece al matador a los 3.40. Bueno, parece que tiene un poquito más de ímpetu en el avance y en tratar de presionar más arriba. Eso es una buena señal por parte de Estudiantes, que está presionando a Colegiales en su área, en su sector de juego. Pero bueno, esperemos ver cómo termina el córner. Hay tiro de esquina para el huevo. Voy preparando la gargantita. Vendrá el córner, mal ejecutado por lo bajo en el primer palo. La sacaron, salía desde el tiro de esquina, dice nuevamente el árbitro. Bueno, gracias. Vamos de vuelta al tiro de esquina. Esperemos que ahora el huevo, que hará efectivo este córner, levante la pelota. La anterior había sido Sayavedra. Viene el centro, cabezazo. Quedó boyando el balón. Rebotó en un hombre de Colegiales. La pelota que viene para Gaitán, va Gaitán, 10 contra 4, ganó el negro Garay, completa Sayavedra, quiebra la cintura, va Sayavedra, lo tumbaron, falta, es tiro libre que pertenece entonces al conjunto pincha. Lo veo más adelantado, Estudiantes, ¿qué querés que te diga? Lo veo más metido en el partido, lo veo como que salió a buscar un poquito más. Sí, bueno, interesante también el desarrollo de Estudiantes de ir avanzando sobre el terreno del rival. Lógicamente hay que ganar metros en el campo de juego rival y tener un buen desarrollo de balón, más que nada. Pelotazo largo, lo encontraron a Nahuel Benítez, ganó la espalda. Nahuel tiró el centro muy bueno, el segundo palo. No prosperó, una pena. Si quedaba un cachito más larga, estaba Leonel González. Sale jugando desde el fondo Gianbusi. Para atrás para Magallanes. Apura el pincha con Sayavedra, no va a llegar de ninguna manera. Salida desde el fondo. Es salida para el número 1. Estoy hablando lógicamente de Monchor, que ya te digo,
ha tenido más laburo en lo que va de este primer tiempo, de este segundo tiempo, que todo el primero. Hay salida desde el fondo entonces para el pelotazo del número uno. Ya le pega arriba para saltar González. Cabecea González con Giambusi. No encuentran la pelota. Ahora sí. La tiene Magallanes. Va por lo bajo. Gaitán le pasó el balón. Ojo que te van por la espalda, negro. Ojo Garay. Saca Garay de zurda. Largo bochazo y a correr para Benítez. Va Benítez mano a mano con Medina. Va Benítez mano a mano con Medina. Ganó Benítez. Va Nahuel, va Nahuel, va Nahuel. Enganchó. Corner. Bien Nahuel. Bien Benítez. Estiro de esquina que pertenece al pincha entonces. Para la preocupación de ese hombre, del número uno, de Monjor. Hay tiro de esquina que pertenece al equipo vestido totalmente de blanco, Germán. Un poquito más enchufado, Benítez, ¿eh? Está como con más velocidad, con más espíritu, y eso hace bien a la hora de ir a buscar los balones y desarrollar un juego ofensivo, que es lo que estamos buscando ahora. 6 minutos y medio. Estudiantes buscando la apertura del marcador. Viene el córner, primer palo, cabecearon, afuera, afuera, no se puede creer lo que se acaba de comer García, pero yo no puedo decir que se lo acaba de comer, la pelota salió besando el palo, fue muy bueno lo de García, estoy hablando de escasos centímetros y estábamos gritando el primero. Así es, Marcelo, un embate, un frentazo bien agarrado el de García. Por muy poco en el segundo palo de Monzor. Estuvo cerca el pincha, ¿eh? Y me parece que eso también la gente lo entiende y también el plantel, los 11 jugadores, porque tienen otra actitud aguerrida totalmente, distinta a los primeros 45 minutos. Se le escapó la pelota a González. Es salida del fondo, pero ¿te gusta el inicio de este segundo tiempo, Germán, no? Sí, Marcelo, me gusta porque llamada. Salió con otra actitud Estudiantes, que era un poco lo que uno reclamaba, ¿no? En los primeros 45 minutos, que no vio al pincha como siempre suele verlo, con esa actitud de ir a buscar el resultado. Espérate que viene para que corra Saracho. Saracho le pegó mal, se la regaló al 11. Atención, le pegaron al arco, me muero. Ay, Dios. Ay, Sarachito querido. Me pifió el flaco. Ibáñez se arroja en el piso. Estuvo cerca Chávez, Me faltó un poquito de precisión nomás, Sí, sí, bueno, son distracciones que también lleva a que el juego se torne entretenido, ¿no? Que era lo que le faltaba al primer tiempo, Marcelo. Pelota que viene para el Rafa, lo tumbaron, falta. Es tiro libre. Pertenece al conjunto de Diego Martínez, que está tratando de buscar una victoria que imposibilite que Barracas extienda su ventaja, ¿no? Porque esa es la realidad. No, seguramente hay que sumar como para estar cada vez más cerca y también lograr esa presión sana, ¿no? Que uno busca siempre en el fútbol. 8 y 20 de la noche en toda la República Argentina en este día domingo. Con una temperatura más que agradable para jugar al fútbol de este 10 de febrero de 2019. Vivimos el torneo de la Primera B Metropolitana. La pelota que la viene a buscar el negro Garay. Va el negrito Garay. Salía desde el fondo. Lo que dice el árbitro. Saldrá entonces finalmente desde el arco el número uno, Monjor. La gente que alienta y que grita y que lógicamente entiende que Estudiantes necesita un triunfo fundamental en esta tarde, ¿eh? Aquí la pelota ya la viene a buscar en la cabeza de Tolosa, le cometían falta, pero era el 9 el que finalmente metía la falta. Bien, salía desde el fondo para García. García con balón dominado. Descarga para Contreras. Contreras. Largo bochazo de Contreras. No la puede peinar el huevo. Sale Contreras. Saracho, 10 minutos. La pone por el costado izquierdo. Largo pelotazo que viene a buscarla. Nadie. Llega mansamente a los dominios de Monjor. Saldrá desde el fondo el número uno,
A los 10 minutos y medio. Ya la va a pegar de pierna derecha. Largo pelotazo. La cabeza de Gaitán para peinarla. Sale el flaco Saracho sobre la línea prácticamente del área. Y ahora devuelve Saracho un pelotazo largo para que salte Nahuel Benítez. La pelota pasó, le queda para el huevo casi. Te digo que estuvo ahí nomás el huevo de ganarla. Saca desde el fondo García. Balón largo. A correrla entonces por este costado. Va el huevo. Pero el árbitro dice que había posición adelantada. Offside es lo que marca el árbitro asistente en perjuicio del huevo. Es tiro libre que pertenece al número uno, a Monjor. Ahí nomás le dice el árbitro del partido. Estamos en la cancha de Estudiantes, en el estadio Ciudad de Caseros, para vivir y para llevarte el empate transitorio entre Estudiantes y Colegiales. Aquí la viene a buscar nuevamente Emanuel Ibáñez. Va Ibáñez. Pierde Muñoz. Le queda para Villarreal. Viene para Ibáñez. Ibáñez que traba. Ibáñez que consigue un lateral. No prosperó. Sale Selmal García. Va para adentro. Este es Gómez. Selmal García. La pone para Gaitán de memoria arriba para que la corra Gómez. Va Gómez. Ahí donde está toda la gente que podés ver en las cámaras de Estudiantes TV. La gente que ha acompañado al pinche en esta tarde de domingo. Es lateral y pertenece entonces al conjunto de Diego Martínez. Lo va a hacer efectivo finalmente Ibáñez. La toca para Contreras. Saracho. Villarreal le hizo señas para que cambien la jugada. Viene para él. Villarreal. Ale García. García y el centro cruzado viene para Benítez. Va para Nahuel, apuntó Nahuel, le pegó a las manos y a la bolsa del número uno de Monjor. Pero Nahuel Benítez entendió que había que dar la media vuelta a la Luis Miguel y pegarle de zurda. Por lo menos de media distancia, que es lo que también estábamos reclamando, Germán. Tal cual, Marcelo, sí, comparto. Hay que pegarle de afuera también para probarlo al arquero. La viene a buscar el Rafa, va el Rafa entre dos, va el Rafa. ¡Ay, le quiero morir! Che, pero está con mala suerte el Rafa, Porque sí, la había hecho bien. Sí, la había hecho bien, está con mala suerte. La pifió por poco, Por poco ese balón no iba a tener un buen contacto para la recepción de algún compañero bien ubicado. La viene a buscar Villarreal. Hostigado por Chávez, decía que López Aldalzábal compró la falta. Tiro libre que pertenece entonces al equipo visitante. No, es para el pincha. Para el visitante se vendrá una modificación. Eso es lo que quería remarcar. Así es, Marcelo se va a retirar con la casaca número 10 Gaitán y va a ingresar con la 16 Poleto. Bueno, a la cancha Poleto. Se va Gaitán, quita el armador el técnico, Sí, no sé vamos. No sé qué le podrá dar Poleto a este equipo, a eso voy. Capaz que es una dinámica un poquito más avanzada, como para ir a jugar de contragolpe, visto está que Estudiantes ha ganado espacio en el terreno de juego de la visita y tal vez quiera contragolpear más que nada, ¿no? Pelota que viene para el huevo que la cambia de frente, quedó Cortina y Lascano, alguien devoto porque no llegó a destino. Balón que sale desde el fondo en los pies de Giambusi. Pelotazo afuera, sin destino, es lateral, que pertenece al pincha, lo hacen rápidamente más adelante. La viene a buscar el Rafa Joao, va el Rafa. Quebró la cintura, lo encontró muy bien al huevo, atención, Benítez que la devolvió para el huevo, está el primero, tapó el arquero Monjor al córner, el mano a mano, le tapó Monjor al huevo. Apura Estudiantes ahora nuevamente, tratando de buscar la apertura del marcador. Lo tuvo el huevo, que llegó apremiado, que no llegó holgado como para ponerla por arribita, para picarla, para hacer una vaselina. Salió rápido Monjor con toda su humanidad. Uy, se están matando en la media luna, Se están dando en la media luna, Germán. El árbitro dice, basta muchachos. Sí, los manotazos habituales que podemos encontrar a la hora de defender y atacar con un tiro de esquina a favor. Pero bueno, estuvo cerca el pincha, estuvo muy cerca, muy atento. Monjor me parece que está trabajando mucho más ahora que en los primeros 45 minutos. Bien, aquí hay tiro de esquina. López Aldazábal llama ahí a un par,
Estoy con tu cámara, Germán, ¿eh? Llama un par ahí, López Aldazábal. Así es. Bueno, lo mismo de siempre. Pero acá se cobra y punto, Germán, ¿eh? Sí, bueno. Hagámosla fácil. Para a veces, para el otro. A veces una amarilla también viene bien como para frenar ciertas asperezas o roces que surjan en el área, ¿no? Bien, aquí hay córner que pertenece al pincha. Más de 200 personas acompañándonos en esta tarde de domingo. Viene el centro, el segundo palo le queda, remató, ¡fuera! Ah, pero ¿cómo? ¿No entró esa pelota? Terrible, no, pará. ¿No entró esa pelota? Terrible, Marcelo, me parece que no. Por muy poco, muy poco. Qué bien que le pegó Benítez. Sí, muy bien la definición de Benítez. Ibáñez estaba muy cerca también, por muy poco. Muy poco. Está anunciando Estudiantes que en cualquier momento va a hacer gritar a toda esta gente que vino a acompañar en la tarde de hoy. Largo pelotazo de Monjor. No, pero Germán, tanto moves el árbol, algo tiene que caer, ¿eh? Algo tiene que caer. Va a ir a buscar González. Lo obliga con el pie al flaco Saracho. Le pega hacia arriba de zurda. Lo encontró a Sallavedra. Sallavedra intentaba pasarla por un costadito, no prosperó. A los 16 minutos, casi 17, es lateral para González. Viene para García. El pincha por ahora con comunicaciones el próximo domingo. Pero hay una chance de que pueda ser el sábado, no sé. A mí me dijeron el domingo a las 7 de la tarde. A las 5 de la tarde, perdón. A las 5 de la tarde. Pelota que viene en el fondo para Contreras. Contreras y el pelotazo. No llegó a destino. Cortó desde el fondo la defensa de Cole. El lateral que lo hace rápidamente el negro Garay para Villarreal. La pone larga buscándola a Nahuel. Va Nahuel. Va Benítez. Tiro al centro muy bueno. El segundo palo. Llegará González. Llega Magallanes. La saca afuera. No quiere Lola, no quiere problemas. Apura Estudiantes. Pelota que viene para Ibáñez. Cambio de frente para la subida de Contreras. Garay hace la personal, va Garay. Va Nahuel Benítez, mucho más vivaracho Nahuel Benítez en este segundo tiempo, ¿eh? Mucho más metido en el partido Nahuel Benítez. Sí, salió con otra actitud Benítez a desarrollar estos segundos 45 minutos de juego. Me gusta la actitud de Benítez, ¿eh? La está buscando todas las peleas, la pechea e insiste como para ir acercándose al arco de Monzón. Decime que es córner, no, es lateral. Porque si no, te digo que era un regalito, ¿eh? Te digo que era un regalito regalón, como los que me gustan a mí. Hay lateral que pertenece entonces al pincha en el sector derecho. Lo van a hacer efectivo. Está el negro Garay para meterla dentro del área. Va Garay, manos arriba. Esto es un no goal. Ay, le pifió, se la dio un contrario. Salía desde el fondo, la viene a buscar García. García con Saracho. Me dijiste que está él en el banco, ¿no? Porque no lo veo que se mueva, por eso te digo, ¿está él ahí? Sí, Marcelo está. Bien, no nos llaman, ¿no? No, para nada, Diego Martínez solamente está dando indicaciones a los jugadores dentro del campo. ¡Uy, se equivocaron! Tiró el centro atrás, el huevo cayó, no hay falta. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Ah, bueno, pero Colegiales hizo todo lo posible para que el pincha abrir el marcador a los 19. Sí, está insistiendo Colegiales, ¿no? Como para que Estudiantes pueda abrir el marcador. Muy cerca en esto, ¿no? Distracciones terribles y horribles en el fondo de Colegiales. Lo que facilitó también el acercamiento sin fortuna en esta ocasión por parte de los delanteros del pincha. Muy cerca, Estudiantes, ¿eh? Muy cerca, Marcelo. Hay córner para Estudiantes. Este es un regalón, Germán, ¿eh? Esto es un regalón y hay que aprovecharlo. El árbitro de vuelta en el área. Que no se tomen, que no se agarren, que no se miren. Hay córner para el pincha. A los 20 minutos viene el córner. Cabecearon, quedó bollando. Monjor, la pelota que sale. Y nuevamente nos vamos al córner. Y es tiro de esquina y el pincha premia. Y el pincha apura. Y hay un hombre caído y habrá que atenderlo. Está caído el hombre de Colegiales dentro del área. Esto es tiro de esquina que pertenece a Estudiantes. Me animo a decir que fue la piña de Monjor. ¿Qué querés que te diga? La verdad te digo, cuando salió Monjor,
Se llevó por delante compañero, pelota, todo lo que viene. Me parece que sí, Marcelo, comparto con vos. Me parece que el puñetazo que dio Monjor ante la exigencia de que se le venía el balón, ¿eh? Se venía el balón ahí, en cualquier momento iba alguno conectar esa pelota y bueno, seguramente que el defensor se comió el trompazo del arquero. Muy bien, aquí hay córner que pertenece entonces al conjunto de Diego Martínez, que busca la apertura del marcador. Viene el tiro de esquina, otra vez hermoso, arriba el cabezazo de García. La pelota que sale despedida fuera del área, la viene a buscar Tolosa. Tolosa que la impulsa arriba, a nadie. Para sacarse el problema de encima, para que salga Colegiales, que sale rápidamente desde el fondo. Hay lateral a todo esto que pertenece al conjunto Pincha. Cuando se vendrá otra modificación en el equipo visitante, en el equipo tricolor de Munro. Se va a retirar Gómez. Si no me equivoco, se va el 8 a la cancha González. El segundo cambio en Colegiales, Confitería Bati. Claro, a la cancha González. Otro ladrillito en la pared de la mitad del campo de juego para Copriva. Pelota que viene para el fondo, la tiene Villarreal. Casi 22 minutos. 0-0 el partido, pero Estudiantes ha tenido ya un par de oportunidades claras, ¿eh? Balón de Villarreal para que venga Emanuel Ibáñez. Había falta de Sallavedra, ley de ventaja, pero el árbitro retrae las cosas y dice hasta acá. A los 22 hay tiro libre que pertenece al conjunto visitante. Germán, no te olvides, el 6 de abril tenés que ir al cine, ¿eh? Así es, Marcelo, sí. Todos tenemos que ir el 6 de abril al cine Paramount, ¿eh? Se viene la película de Los Matadores del 77, una gran producción de El Pincha para recordar a los gloriosos Matadores del 77, el 6 de abril en el cine Paramount. Vamos a tener entradas, ¿no? Sí, señor, vamos a tener entradas como para sortear, ¿eh? Perfecto. ¿Cómo hacemos para sortear? ¿Que tienen que adivinar el resultado? ¿Qué es lo que tienen vamos, que hacer? Sí, algo bueno. Vamos a tener que ir armando en la semana como para empezar ya con la gente para que se anote, para tener, a ver si tiene la buena fortuna de conseguir una entrada para ver esta película hermosa, ¿eh? Reviviendo a los campeones del 77. Pelota que viene a buscar los Estudiantes en el fondo. Sale Garay, se le escapó Garay. Se le escapó Garay. Es córner, sí, es córner. Qué pena, ¿eh? Estiro de esquina, se le escapó el negro. Es córner que pertenece a la visita. Atento con esto. Tiro de esquina que pertenece entonces al conjunto tricolor. Grita el flaco Saracho. Está Benítez. Saracho, atento a que se tomen las marcas correspondientes. Hay tiro de esquina. Pertenece al conjunto visitante. Lo hacen rápidamente, cortito con Chávez. No la vayan a perder ahí, ¿eh? Porque si la pierden ahí, te digo que el pinche factura, ¿eh? No la vayan a perder ahí, ¿eh? Mirá vos. Quedó cortina la pelota. La viene a buscarse el Mar García. Descarga afuera para González. Este, el que la tiene es finalmente Poleto. Y la robaron y cobró la falta. Qué lástima, Germán, ¿eh? Se venía Estudiantes con todo. Pero esto también le permite a Colegiales adelantarse y Estudiantes, ¿quién te dice? Por ahí encuentra algún espacio extra. Sí, no, seguro. Hay que estar atento a recuperar el balón. De alguna manera, intentar salir a contragolpear. Lógico que tenemos, exceptuando dos jugadores, tenemos al resto del plantel de Colegiales retraído buscando una pelota quieta. Pero bueno, hay que estar atentos a tratar de impedir el centro que llegue y salir rápido jugando. Tiro libre, viene el centro al segundo palo, cortó el negro Ibáñez. Arriba la cabeza de Selmar García, viene para Medina. Medina hostigado, la va a perder y la perdió nomás. El lateral para el Pincha, lo harán rápido, pero no hay apuro. No hay nadie arriba. Sale jugando Ibáñez hacia atrás. Casi le queda cortito para Saracho. Atento con esto. Largo pelotazo de El Flaco. A correr para que venga Benítez. Sale Monjor en los límites del área grande. Domina todo el área el arquero, ¿eh? Muy bueno. Sale jugando desde el fondo Colegiales. Pelota que viene en picada de Poleto. A correr va Poleto. Saca El Flaco Contreras. Estudiantes no ha hecho modificaciones, ¿no? Pero yo tengo esperanza, Germán. Y bueno, me parece que es momento ya, Marcelo. Tenemos 25 del segundo tiempo. Me parece que ya hay que hacer algún movimiento como para despertar a la gente y despertar al resto del plantel, ¿eh? Germán,
Estaba en el banco él, ¿eh? Sí, señor. Estaba en el banco él. Ha ingresado él a la cancha el Pela Figueroa. A la cancha el pelado. El hombre de los milagros. Afuera el huevo Ruiz Gómez. Cualquiera hubiera dicho 9 por 9. Martínez dijo los dos al área. Bueno, es una de las alternativas, es una de las llaves que uno puede encontrar en esta ocasión. Martínez habrá leído el partido de esa manera, ¿no? Poner más presión arriba, contención, lo que hace que no se desprendan tanto los defensores. Y lógicamente que Benítez ingresó muy bien en este segundo tiempo y sabemos que el Pela tiene un peso extra, ¿eh?, en el área rival. Pelotazo largo que viene para el pelado, va el pelado a la pelota que pasa de lado a lado. Salía desde el fondo que pertenece al conjunto tricolor. Me pregunta acá el hombre de Colegiales si Altamirano no juega más en Estudiantes. No, no juega más, se ha ido a Chile. Lo hemos reemplazado con Nahuel Benítez, que ahora está haciendo dupla con el pelado Figueroa. Será los hombros de Joao quienes tengan la responsabilidad de darle juego tanto a Nahuel como al Pela. Él ya está en la cancha. Es cuestión de que lo abastezcas, ¿no? Que no lo dejes solo. Viene a buscar Tolosa. Va Tolosa. Sigue Tolosa. Va a tener que retroceder Tolosa y va al pelado. Mano a mano con Monjor. Le pega arriba Monjor, la pelota afuera. El lateral pertenece al conjunto Pincha. Lo va a hacer González. Rápidamente para que la venga a aguantar Benítez. Va Benítez dentro del área. Ya va el pelado. Se la picó para el Pela. Corta. Muñoz mandando el balón afuera. Nuevo lateral. Bueno, se nota la presión, Marcelo. Se nota la presión porque, lógicamente, al cargar 2-9 en el área, hay más trabajo. La viene a buscar Benítez. Benítez que cae, no hay falta. Cambiaron de frente, le queda para el Rafa. El Rafa la dejó correr, atención que la tiene Garay. Garay que va para el Rafa, va el Rafa. El Rafa la pone debajo de la suela, pasó entre dos. Va el Rafa, sigue el Rafa. El Rafa que abre hacia afuera. Tiró el centro Sayavedra, muy pasado. Ponésela en la cabeza, Rodrigo, que gritamos todos. La pelota se pierde por línea de fondo. Y es lo que está pidiendo también Figueroa, ¿no? Una pelota bien colocada, bien recepcionada para poder administrarla y de alguna manera probar al arco de Monjor. Pero bueno, de a poco parece que está dando ese efecto favorable esta incorporación del Pela Figueroa por el cambio realizado a través de Ruiz Gómez, que salió. Diego Martínez tal vez sea la llave para él como para ir a buscar el resultado final y llevarse los 3 puntos hoy tan ansiados. Sale desde el fondo Estudiantes. La recibe el flaco Saracho. Va por lo bajo, 29 minutos prácticamente del segundo tiempo. El Pincha buscando una victoria que lo deposite como único escolta de Barracas y que le impida extender ventajas al barraqueño que carga con 51-47 tiene Estudiantes. Con este empate transitorio, lógicamente se va a 48, pero el caballo, el comisario, tiene un partido menos. Hay que tener en cuenta eso. Y deberá jugarlo. Aquí los muchachos de Colegiales se pelean entre ellos para ver quién hace el lateral. El lateral que pertenece al conjunto visitante. Arriba el cabezazo. La pelota queda boyando. Salida que pertenece nuevamente en forma de lateral en 3/4 de campo. Es para el equipo de Munro. Que empata 0-0 con Estudiantes. Balón que viene en forma de lateral, como bien digo, la recibe Nahuel. Va Nahuel, mucho más activo que en el primer tiempo. Descarga hacia abajo. Garay. Garay que lo encuentra Ibáñez. Ibáñez más atrás para Contreras. Contreras que sale jugando con García. García que va con Villarreal. Villarreal con Ale García. Largo pelotazo cruzado, va para el Pela. El Pela mete el cuerpo, la pelota que pasa. Le queda para Garay, viene el negro. Va el negrito Garay, va Martín. Va Garay, lo encontró en el medio a Sayavedra y este dispara. Va Sayavedra, apunta, le pegó. A las manos. A las manos de Monjor. Sale desde el fondo. Selmar García. Largo pelotazo. Cayó Tolosa, no hay falta. Más allá de que se queje, de que grite.
López Aldazábal lo mira de reojo. La viene a buscar el Rafa y nace el primero. Va el Rafa y la persona larga la Rafa. Por amor de Dios, le pega el Rafa. No, Rafa. Lárguela, mi viejo. Tiró el centro. Defectuosamente, Pela intentó bajarla. Vos sabés que el Rafa tendría que haber buscado la pared, me parece, ¿no? Tendría que haber buscado la pared, la descarga, como para armar esa jugada final y de alguna manera ejecutar el tiro rasante, ¿no? Me parece a mí, aprovechando que es bastante alto Monchor, para ver si de alguna manera puede ir a concretar el gol que estamos pidiendo todos, tanto la platea como la popular. Pero bueno, de a poco se va afianzando Estudiantes. Lamentablemente ya estamos en los 31 minutos de juego de este segundo tiempo. Pero bueno, hay que darle tiempito, ¿eh? Hay que organizarse, pensar un poquito más las jugadas y estar fríos a la hora de ejecutar, ¿no? Más que nada, a intentar buscar el gol que todos estamos pidiendo. Partido detenido, lo están atendiendo al número 9, a Tolosa, está caído. Lo están atendiendo al delantero del tricolor, se lo van a llevar. Aquí el encuentro está detenido, aprovechan los muchachos para hidratarse. Si bien la noche está linda, hace calor, ¿no? Lógicamente, pero nada que ver a la temperatura que sufrimos durante el día. Última modificación en el conjunto visitante a la cancha Jiménez, en reemplazo de este número 9 Tolosa, que acaba de salir recientemente en la camilla. 31 minutos de este segundo tiempo. Hay tiro libre que pertenece a Monchor, que tuvo varias jugadas de riesgo y que supo controlarlas. Y que si no fuera por él, te digo que Estudiantes ya tendría que haber abierto el marcador tempranamente. La viene a buscar Muñoz. La pierde Muñoz ante la marca de Ibáñez. Choca finalmente el número 15. Ahora para quedarse con la pelota. Choca Ibáñez, cayeron todos. Uy, que se armó uno lindo ahí, Se pone duro, Germán, Se pone picante. Pero Marcelo, ¿eh? Sí, bueno, los dos saben que... Es ascenso, papá, esto, hay que pelearlo, ¿no? Lógico, claro. En el ascenso pasa esto, Acá no hace falta decir más, pero el ascenso es así, Che, Germán, nos acostumbramos a ver buen fútbol en el ascenso, eso es lo que pasa, ¿no? Exactamente, sí, señor. Las canchas mejoraron. Exacto. Las pelotas son otras. Son otras, hay botines... Para todo tipo de gusto. Exactamente. Jugadores incluso de renombre que han bajado a jugar la divisional, sí. Claro. Bueno, todo evoluciona y es favorable eso también, Ahí viene Nahuel, ataca Nahuel, ataca Nahuel, mete el cuerpo, lo tumbaron. Falta, tiro libre. ¿Y quién te dice? Porque prácticamente desde esa misma posición, Estudiantes alcanzó el empate contra el CADU. Prácticamente de la misma posición con un tiro libre que el Pela Figueroa alcanzó a desviar para locura y demencia de todos. Se están agarrando los muchachos con ganas. Se están diciendo algunas cositas lindas. Lo cierto es que hay tiro libre. Pertenece entonces al conjunto Pincha. Lo apalabran a López Aldazábal, ¿no? Como para que no amoneste a nadie. Hay tiro libre. Tenemos a los 34 minutos a quien busca. Los saludos para Cristel, que dice que bien se ve Marce Colguén, recalcarlo. Si no fuera por vos, gracias por la transmisión. Está en la costa. Ah, bueno. Señores, aquí está pasando de todo en el área, Yo te digo que López Aldazábal, si se pusiera un poquito prejuicioso, tiene que empezar a volar alguna tarjeta. No tenemos amonestado, Germán, Ahora sí, hay una tarjeta. Ahora sí. Ahora sí. Es Jiménez el grandote, el amonestado. Me parece que sí. No sé si Jiménez o Chávez, No, es Jiménez, el 18. Porque Marcano, ha caído Joao en el área, bueno. Viene el centro, el cabezazo a medias. Le queda la pelota a Garay, pifió. Sale Jiménez. Un largo bochazo. Era Nasif. Arriba el pelotazo y la cabeza de Sallavedra. Uy, mirá cuántos lanzó Colegiales al ataque. Al toque Roque metió 5 jugadores en campo de Estudiantes, Tiene velocidad, sí, tiene velocidad. Pero te diste Colegiales, cuenta, ¿no? Sí. Pelotazo y, para arriba. Asusta, Y 50 metros en picada. Asusta eso, Marcelo, y hay que estar atento, ¿no? A la hora de marcar. Balón que viene para Jiménez, pero salta Ibáñez. Completa desde el fondo Ale García.
La viene a buscar, cayó Nahuel, no hay falta y va el pelado. Va él, contra todo, va el pelado, va el pelado, va el pelado, mete el cuerpo. Va el pela, de media vuelta, saca la defensa tricolor. Está caído Nahuel Benítez. Está caído Nahuel Benítez. Acusa un golpe en el rostro, Nahuel, o en el pecho. Hay falta que pertenece al conjunto visitante. Recordemos que Cole ya ha hecho las tres modificaciones. El Pincha solamente ha metido al pelado Figueroa. Sí, igualmente, bueno, eso está bueno también tener una variante, ¿no? Para poder realizar algún que otro cambio. Más que nada favoreciendo el desarrollo del juego, ¿no? Y buscar alguna alternativa más. Pelotazo de Monjor. La pelota que pasa se perderá por línea de fondo. Es salida para el flaco Saracho. El flaco Saracho, en 36 minutos no ha tocado una pelota en este segundo tiempo, Germán. No, para nada. Un segundo tiempo totalmente tranquilo para el flaco Saracho. Pero bueno, eso también presenta de que, lógicamente, ha hecho bien las cosas Estudiantes en estos segundos 45 minutos. Ha impedido que Colegiales traspase la mitad del campo de juego con alguna pelota bien dominada como para ponerlo o incomodarlo al flaco Saracho. Balón que viene para el pelado, corre el pelado, sale Monjor, se queda con la pelota en las inmediaciones del área grande. Casi 37 minutos de este segundo tiempo en el que están empatando 0-0 Estudiantes y Colegiales. El Pincha acusando 47 unidades, 48 con este resultado. 51 tiene Barracas, que volvió a ganar y ya lleva una seguidilla bastante importante de partidos sin perder. La viene a buscar Muñoz. Muñoz que la toca para que la tenga Polito. Va Polito. Polito que la abre hacia afuera para González. La pelota que se escapó, sí. Se fue de los límites. Es lateral que pertenece al Negro Garay. Cuando veremos si se hace una nueva modificación. Creo que sí. Bien. Se retira Saya Vedra. A la cancha el que te gusta, Germán. A la cancha Juan Manuel Torres. Así es, bueno, estaba dentro de mis planes, Marcelo. Alguien veloz como para recepcionar una pelota o hacer cierta presión más arriba como para que los defensores se puedan equivocar y de alguna manera poder recuperar el balón y entregarla. Sabemos que Juan Manuel Torres también sabe distribuir bien el balón y tiene una velocidad importante. ¿Centro de Torres cabecea al pelado? ¿Te va? Seguramente, ¿sí? Me encantaría. ¿Es la fórmula? Sí. Bien. Aquí hay salida desde el fondo que pertenece entonces al número uno, a Monjor, que no tiene ningún tipo de apuro en hacer efectivo 38 minutos. El partido va entrando en su última porción. En este segundo tiempo no se han sacado ventajas ni Colegiales, ni Estudiantes. Por ahora, el encuentro 0-0. Pero él está dentro de la cancha y cuando está él, los milagros suceden. Cayó sin falta porque pisó la pelota el número 16 de Cole. La viene a buscar Torres, que está fresquito. Va Torres hasta el fondo, centro del cabeza del pelado. Centro del cabeza del pelado, pero vino para atrás la pelota, una pena. El balón que sale por el costado derecho. Llegará Contreón, llegó Contreras. El lateral para Colegiales, 39 minutos de este segundo tiempo. 0-0 el partido para las más de 220 personas que nos están enganchando en este momento por este Estudiantes TV en esta plataforma de Twitch. Balón que viene buscándolo Colegiales en el ataque, la tiene para Polito, la toca para Jiménez. Este es Diego Chávez, pero no pudo ante la embestida de Contreras, que manda la pelota afuera. El lateral pertenece nuevamente entonces al conjunto tricolor. Lo va a hacer efectivo Selmar García. Busca al grandote Jiménez. Saca desde el fondo Estudiantes. A correr para el Rafa. ¿Y quién te dice? Son 3-4. Va el Rafa, ya va trepando por el medio campo. Torres, viene el Rafa hacia una bicicleta. Va el Rafa. La pone en cortada muy buena para Torres. Dentro del área va Torres. Torres le pegó. Monchora el córner. Monchor al córner. Por Dios, este muchacho está sacando todo. Hay tiro de esquina. Bueno, mucho trabajo para Monchor, ¿eh? La verdad que bien la arremetida de Torres buscando. Muy bien parado el arquero, ¿eh? En su primer palo cubriendo y protegiendo ese sector que es siempre del arquero. Ahora sí, ¿eh? Me gusta que está atrevidísimo Estudiantes.
Viene el córner, primer palo mal ejecutado, quedó bollando. Viene Garay, le pega el arco. Despropósito lo del negro. A los 40 y medio salí desde el fondo. La ansiedad le jugó en contra. La ansiedad le jugó en contra, pero bueno, de a poquito hay que ir arrimándose al arco rival y de alguna manera intentar eso que estamos esperando todos. Ese golcito como para llevarse los tres puntos y estar más cerca que nunca. Pelotazo de Monjor para saltar. Finalmente González para Colegiales. Sale el flaco Contreras haciendo gala. Dejó tres en el camino, se la deja a Nahuel. Va Nahuel, tiró el centro, está solo González y acá está. Viene el centro de Lionel. Viene el centro de Lionel para el Pela. Cabecearon la pelota que pasó de largo. Y esto es córner. Y esto es tiro de esquina que pertenece al Pincha, que apura. Sabe que faltan 4 minutos, sabe que esto se termina aquí en Caseros. Ese es el señor Milagro, ese es el Pela. Ahí voy, la cabeza que viene buscando la cabecearon, afuera. Afuera se pierde la pelota, salida desde el fondo que pertenece al número uno, Monjor, que ya ha bajado la persiana, que ya no quiere saber más nada. Y veremos cuánto más adiciona el árbitro. Yo calculo 4, yo calculo 4, pero veremos. Y sí, 4 o 5 minutos más debería ser lo correcto como para... Porque se realizaron muchos cambios, Marcelo, Pelotazo que viene, y a Estudiantes le falta uno, Germán, Largo pelotazo que viene para Nahuel, si la pelota pasa, lo pasó Nahuel, que no la encuentra, de media vuelta corta Nasif. El balón que se pierde por el costado. El lateral lo hace efectivo Villarreal. Villarreal buscándola a Nahuel Benítez, no llegó a destino, la mató con el pecho, viene Ibáñez, le queda para Villita, Villita que la toca bien para Garay, Garay hacia adentro para el Rafa que no llega a destino, no se puede hacer de la pelota, se mete Diego Chávez, la saca desde el fondo Selmar García, es nuevo lateral que pertenece al Pincha, pide pelotas, Villarreal. Lo hace rápidamente para el medio, como durmió Colegiales en esta. Atención que la tiene García, García que apunta a García y el centro para el Pela, la bajaron con el pecho. Esta para que venga el Rafa dentro del área, va el Rafa, se abrió mucho, va el Rafa, no pudo. Ante la marca de Jambusi, cortó el número 7, la manda por el costado. La pelea el hombre de Colegiales, pero el lateral es para Estudiantes, dice el árbitro asistente. Se tiene que hacer rápidamente, lo tiene González. Apura el Pincha, últimos instantes del partido, tengo 43. Balón que viene para Garay, totalmente tirado arriba Estudiantes. La viene a buscar nuevamente entonces González, va Lionel González, lo encuentra el Rafa la perdió. Ante la marca del jugador de Cole, traba el Rafa, pierde el Rafa de media vuelta. Casi la roban a Nahuel Benítez. Largo pelotazo y a correr hacia atrás, ojo que va García. Le metió el cuerpo a García, ay si la cambia de frente estamos en problema, estamos al horno. La tocaron para el 15, ganó González, bien Villita y se viene la contra. Y acá está, y los libros dirán estadísticamente que el Pincha épicamente va a ganar sobre el final y yo me muero porque la viene a buscar el Rafa, porque en media vuelta la tiene el Rafa que la pone para González, está gritado, la adelantó González, me quiero morir. La adelantó mucho González, no la pudo parar, no la pudo frenar. Se le escapó la pelota a González. Salida desde el fondo para Monjor. Se va el Rafa Jovao. Quema el último cartucho. Modificación en Estudiantes. Aire. Va a ingresar Aranda. Y bueno, es lo lógico, ¿no? Un poquito más de aire para a ver si de una vez por todas podemos concretar el gol, Marcelo. Lógico que falta muy poco. Pero las esperanzas siempre hay que tenerlas a flor de piel, Y yo te pregunto, Germán, si no fue un poquito tarde el cambio. Me parece que sí, fue un poquito tarde, pero bueno, calculando que quedan 4 o 5 minutos. Claro, pero no sé si el ingreso de Aranda es tarde. Me refiero al cambio por el Rafa, ¿no? Había levantado en el segundo tiempo. Había levantado, pero se decayó otra vez en el segundo tiempo. Desapareció prácticamente. Y sí, me parece que tendría que haber sido por lo menos hace 10 minutos, 15 atrás. Bueno, acá la pelota le viene a buscar Contreras. Estudiantes atacando con 3 hombres y no hay que perderla ahí, si la perdemos ahí. Estamos complicados si la perdemos ahí. Cortó Garay, ahora sí, dale para adelante, pero Colegiales está todo metido atrás,
Está todo metido atrás, ya no tiene medio. Atención que viene Aranda, va Aranda, traba Aranda. Viene para Aranda, va por el costado derecho, va Aranda, tira al centro, que va el pelado. Va al centro, el primer palo. Corner. Corner. Tiro de esquina. Y me voy a la cabeza de Figueroa. Y Germán, que lo sigue con la cámara, porque sabe que está ahí, porque huele sangre el pelado. Como buen tiburón que es, ¿no? Se le ponen los ojos negros cuando va a cazar. ¿Y quién te dice? Viene el centro, cabecearon a las manos del arquero en el primer palo. Sorpresivo cabezazo de Ibáñez. Y estaba ahí Monllor. ¿De dónde salió Monllor para quedarse con la pelota? La verdad que ya a esta altura del partido, el arquero de Colegiales, la figura, la figura. Ha tapado todo lo que las intenciones de los delanteros del Pincha tuvieron. La verdad que se lució el arquero de Colegiales. Mete el cuerpo Villarreal. Había mano. Tengo 46 y medio. No vi adición, Germán, yo, ¿eh? No sé si no, vos... No, yo tampoco, Marcelo. Ah, bueno. Nada. Yo calculo que habrá unos 4. Pelotazo largo que viene para Nahuel. Nahuel que no puede ante la marca de Nassif. Le queda para Ibáñez. Primer error de Ibáñez en toda la noche, te digo. Bien. Villa derrapando. La tiene para Nahuel. Nahuel para Torres. Va Torres. Torres que apunta. Torres que tiene el arco entre ceja y ceja. Se abrió mucho para la derecha. No tiene a quién dársela. Se encerró solo Torres. Va Juan Manuel. La pone por lo bajo, pero la pierde Garay. No cometas falta, Aranda. No cometas falta. Se morfa el caño. Sale Polito. Atención que ataca Colegiales. Este es Chávez. Va Chávez. Ay, pasó. Va Chávez al piso. Ibáñez. Le quedaba algo más a Ibáñez para ser la figura de este partido en Estudiantes. Comparto con vos. Yo creo que no. La figura es de hoy Ibáñez. Pelota que viene para Torres. Torres que no le entrega bien hacia atrás. Se arroja al suelo. El hombre de Cole. La tiene Chávez. Lo sale a buscar González. El partido que se termina. Estudiantes que deja pasar una nueva chance de local. Que eso es lo preocupante, ¿no? Si bien hace rato que el Pincha no pierde en este estadio, ya hace un par de partidos que no suma. ¡Uy! Se enredó solo Torres mano a mano, dejó el fondo. Atención que ataca Colegiales, qué peligro. Cayó el hombre de Colegiales dentro del área. Atención que le van a pegar al arco, le pegaron por arriba. Bueno. Se lo perdieron, Se lo perdieron, De todo, pobre a Torres. Por chocarse con el propio compañero. Pelota que viene para Nahuel. Nahuel que la dejó para el pelado. Mete el pelado. El pelado que consigue el rebote para Torres. Torres hacia adentro. La tiene Aranda. Pasó. Está Nahuel. Le pegó Nahuel. Tapó el arquero. El rebote que lo favorece Estudiantes. Lo vino a buscar Aranda. Aranda que sale afuera para Torres. Torres y el centro afuera. Ay, Dios. Una le pido a Juan Manuel Torres. Una al centro, a la cabeza del Pela, Germán. Y simplemente como eso, Marcelo, pero bueno, una noche afortunada, la de Monllor, muy atento, figura de Colegiales hoy, en esta tarde-noche, acá en la ciudad de Caseros. La verdad que sí, da bronca de que, teniendo tantas posibilidades, no se hayan concretado. Y encima el árbitro sancionó poco y nada, no dio ningún minuto de más. Señores, ha terminado el partido. Estudiantes ha empatado aquí en el Estadio Ciudad de Caseros. Veo caras largas, no así de preocupación, pero sí largas, ¿no? Lógico. Sí, fastidio más que nada. Claro, el Pincha ha dejado pasar una oportunidad bárbara, Sí. Estudiantes ha dejado pasar una chance que realmente no debió de haber dejado pasar. Se encontró con un Monllor, lógicamente, en un buen estado. Se retira Estudiantes. Otro empate de local. Los últimos dos aquí en Caseros no ha podido cosechar triunfos. Y volvemos a lo mismo. Mientras se sume, está todo bien. Pero hay que sumar. Porque Barracas no deja puntos en el camino. Germán Fraeda. Y el comentario final de este estudiante 0, Colegiales 0. Bueno, muchas veces uno se plantea, ¿sí?
y se pregunta por qué estas circunstancias, pero bueno, estas circunstancias también son producto de que el rival juega, como siempre lo ha dicho Marcelo, como lo sostengo yo. El rival también viene a jugar y en cierta manera ya lo habíamos visto en el primer tiempo, en los 45 minutos iniciales, de que estaba jugando con un espejo prácticamente el Pincha. Situaciones similares, misma forma de estar parado en el campo de juego, y eso es lo que aventuró de que esto era algo muy equitativo, muy igual, que no había mucha diferencia en los primeros 45 minutos. Pero bueno, es así que en los segundos 45 minutos puedo sostener que Estudiantes fue mucho más que Colegiales. Puedo sostener eso porque se ha visto en el desarrollo de los segundos 45 minutos de que el Pincha buscó, de que insistió yendo al ataque, a molestarlo un poquito más a Monjor, que fue la figura de Colegiales en estos segundos 45 minutos, que pudo sostener esta igualdad que se lleva hoy de acá de Caseros el equipo visitante. Pero bueno, es mérito también de que en algún punto los jugadores de Estudiantes pudieron encontrar, con los cambios sucedidos que hubieron, pudo encontrar esa llavecita como para poder filtrarse un poco más y acercarse con más contundencia al arco rival. Estuvo visto que sí, que así lo demostró, que así lo desarrolló. La buena fortuna, acá la vamos a dejar de lado, tuvo una muy buena actuación hoy el arquero de Colegiales, que ha sido para mí criterio la figura del partido, al igual que Ibáñez, que ha tenido un desarrollo de juego durante los 45 del primero tiempo y los 45 del segundo, un total de 90 y pico de minutos de desarrollo de juego. Ibáñez ha jugado parejo en todos los sectores de este estadio Ciudad de Caseros. Pero así y todo, Estudiantes pudo y tuvo la intencionalidad de buscar el gol. No tuvo la suerte, digamos, para hablar futbolísticamente, pero sí, gracias a la actuación de su arquero Monjor, Colegiales pudo rescatar esta igualdad en cero gol. En cero gol, con un Saracho totalmente que no tuvo prácticamente trabajo en los segundos 45 minutos. Y eso queda demostrado que en este intervalo, en donde uno puede buscar si alguien fue superior al otro, por los segundos 45 minutos Estudiantes fue algo más que Colegiales y pudo, de alguna manera, lógico, con la presión de ser local, de ir a buscar el partido. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Sigue sumando de a un punto de local, por ahí disgusta también porque la parcialidad que viene a verlo al Pincha se quiere llevar el triunfo, lógicamente. Pero bueno, está visto que si uno hace los cálculos y un poquito de especulación, esto también sirve a la hora de estar sosteniendo un segundo lugar en la tabla general de esta divisional, que es hermosa y que siempre alguna sorpresa nos da, lógicamente. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, y Estudiantes, dentro de todo, ha tenido un partido honroso, porque la buscó, más allá de alguna individualidad de bajo rendimiento para el criterio mío. Creo que yo también, creo que Marcelo va a compartir, por ahí hubo un rendimiento bajo de Joao, un poco desequilibrante en algunos puntos Sayavedra, y Ruiz Gómez habitualmente tiene una manera de jugar que hoy no la demostró, pero bueno, tal vez ese bajón anímico que puede causar algo pura y exclusivamente dentro del plantel, lleva a que partidos que por ahí se ven fáciles como para llevarse los tres puntos no se dan. Pero bueno, es una cuestión de que hay que ir trabajando el día al día, en la semana, en los entrenamientos, y buscar la manera exacta como para llevarse el triunfo acá en casa, no más que nada, pero sí también sostener las victorias y los logros fuera de casa. Eso es importante también. Pero bueno, igualmente me voy bien, porque Estudiantes ha demostrado que es un digno merecedor de estar en lo más alto de la tabla. Lo comentó el amigo Germán Frágueda por Estudiantes TV en vivo desde la cancha del Pincha, donde el Matador y Colegiales igualaron 0-0. La tabla entonces, Germán, queda con Barracas puntero, líder absoluto con 51. Así es, Marcelo. Y este Estudiantes que ahora alcanza los 48, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente, Estudiantes sube a 48 unidades y también sumó Colegiales, una unidad más, quedó con 31 ahí, ¿sí? Expectante de lo que pase de acá hasta el día martes, que hay fecha para jugar, ¿no? Pero Colegiales chocho con este empate, ¿eh? Sí, por supuesto. Le empata al escolta y se mete en el reducido. ¿Qué más? Exactamente, no, claro. Obvio. Lógicamente, bueno, que el campeonato es largo, Marcelo, y hay muchos más puntos por recorrer y tratar de conquistar, ¿no? Bien. Nos vamos a ir retirando desde aquí, desde la cancha de Estudiantes, donde el Pincha no pudo derrotar al conjunto de Munro, derrotar
al equipo de Copriva en una verdadera pena, en donde, como bien dice Germán, fue superior, sin duda que fue superior, y se notó mucho, ¿eh? Por momentos se notó mucho cuando el Pincha pisó el acelerador, ¿no? Pero, y esto es algo muy personal, quiero más de Joao. Lo necesito al Rafa Joao. Comparto. No sé si está mal que lo pida tanto, pero lo necesito. Me doy cuenta que el Pincha necesita al Rafa. Necesita el picante, necesita al tipo distinto, al tipo que de la galerita te puede sacar una jugada que desequilibre. Exactamente, comparto con vos, Marcelo. Ojo, no le quiero meter la mochila encima ni nada por el estilo. Simplemente te estoy diciendo, te estoy pidiendo que al Rafa lo necesito un poquito más. Bueno, Germán, nos vamos despidiendo entonces de la cancha de Estudiantes. Muy bien, Marcelo, nos estamos viendo en la próxima y gracias a todos por estar ahí acompañando esta transmisión. Muy bien, nos vamos a ir retirando entonces desde el Estadio Ciudad de Caseros, donde el Matador ha empatado. El próximo domingo, en teoría el domingo, ténganlo en cuenta porque en teoría es el domingo, pero por ahí tenemos la sorpresa de que puede ser el día sábado. El próximo domingo contra Comunicaciones en Agronomía. Nosotros decimos hasta aquí. Esperamos que se haya visto realmente bien la transmisión y gracias a todos por habernos acompañado. Un abrazo grande. Estudiantes empató. ¿Y qué querés que te diga? El Pincha empató. Pero no perdió. Y todavía seguimos ahí, ¿eh? ¡Vamos, Pincha, todavía!